Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a este nuevo compañerismo, este nuevo día, y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial un agradecimiento especial por este nuevo día y por mantenernos aún con vida en este mundo. Muchas gracias, Padre Celestial. Pese a las tantas circunstancias que pasan en este mundo, Padre, pero tu palabra nos has enviado, Señor, para este último tiempo, Señor, para salir de este pecado que a un comienzo inició, Señor, pero asimismo tu palabra, este pecado tiene que terminar, Señor, porque ya estamos en el tiempo del fin. Por eso es que tú enviaste, oh Padre amado, al séptimo ángel, revelando todos los misterios, Señor, para que no tengamos excusa de que no ha habido nada, Señor. En la Biblia estuvo un misterio oculto, pero tú debías haber enviado a ese mensajero profeta gentil a revelar todos los misterios, Padre. Y esa es la razón, es el motivo que un abismo clamando a otro abismo nos acercamos, oh Padre amado, ante tu palabra gloriosa, tu palabra de vida eterna, oh Padre amado. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has enviado, Padre. Bendice grandemente al alma y al corazón que estará también lecturando este glorioso mensaje, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un absoluto. Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 75. Párrafo 75 dice: Fíjense, Moisés tenía el fuego. El fuego estaba en Moisés. Porque cualquier cosa que Moisés decía no era Moisés, era Dios hablando. Y él obró su señal, porque la columna de fuego salió de la zarza y vino sobre Moisés. Amén. Oh hermano, ve lo que quiero decir. Ese mismo Jesús que subió, regresó nuevamente en el día de Pentecostés en la forma del Espíritu Santo y fuego. Debería estar sobre el pueblo haciendo la misma cosa que él hizo, porque él dijo que ella lo haría. ¿Dónde estamos? ¿Ven lo que quiero decir? Moisés, el fuego estaba en Moisés, dejó la zarza y vino sobre Moisés. Nosotros tratamos de poner el fuego en el horno, eso es más o menos todo lo que tenemos. Lo que necesitamos es fuego del Espíritu Santo, esa misma columna de fuego que guió a Israel, seguro. Oh, usted dice, ahora hermano Branham, yo tendría cuidado con eso. Párrafo 76. Ahora esperen un momento. Cuando Pablo, el gran teólogo que tenía bastante experiencia, pero en el camino a Damasco él fue derribado, él alzó la mirada y allí estaba esa columna de fuego. Él sabía que eso era Dios. Él lo había visto vindicado en la Biblia. Ella era Dios. Y él lo llamó a él, Señor. Dijo, Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué puedo hacer yo? Él dijo, yo soy Jesús. Eso lo concluyó. Pablo tenía un absoluto. Él sabía que el Dios del Antiguo Testamento era Jesucristo del Nuevo. Allí él estaba anclado y nada lo movería. Seguro, él tenía la vindicación porque esa misma columna de fuego que sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó a Israel, a la Palestina, esa misma columna de fuego estaba allí reclamando ser Jesucristo. Entonces él supo en dónde estaba. Entonces él estaba listo. Tan pronto como fue sanado y lleno con el Espíritu Santo, él estaba listo para ir. Ven, párrafo 77. Pero él tenía un absoluto. Este se mantuvo con él delante de Agripa y todos los grandes hombres de aquellos días y las mujeres. Él se paró firme, abogando por la palabra, porque él sabía que la palabra era Dios. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Pablo, seguro, él fue inspirado para hacerlo. Pero porque esa columna de fuego que se encontró con él estaba dentro de él, por eso él podía escribir. Por eso fue que Moisés escribió los primeros cuatro libros de la Biblia, por causa de esa columna de fuego. ¿Cómo sabría él alguna vez cómo comenzó la creación? ¿Cómo sabía él alguna vez acerca de los demás?
Porque esa misma columna de fuego que estaba en él, que estaba en la zarza, salió de la zarza y estaba en él, y fue vindicado y probado que ella era. Coré y ellos quisieron comenzar una organización contra ella, pero no funcionó, falló. Moisés tenía ese absoluto. Párrafo 78. Pablo tenía ese mismo absoluto, la misma columna de fuego, el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, no él, yo era, o yo seré, sino él, yo soy, tiempo presente, siempre. Josué tenía un absoluto. Eso fue cuando él se encontró con el capitán en jefe, el capitán en jefe del ejército de Israel. Y él le dijo a él que marchara alrededor de los muros. Ellos estaban todos fortificados adentro. Oh, hermano, y vea lo difícil para entrar. Sería muy difícil tener allí un avivamiento porque no le dejaban entrar. Pero él todo estaba cerrado. Para él todo estaba cerrado, pero él se encontró con el capitán en jefe. Él le dijo, ¿qué hacer? Solo ponte toda la armadura de Dios y sigue marchando. Amén. Los muros caerán. Y cuando el pueblo gritó y las trompetas sonaron, eso fue su absoluto. Él entró para su campaña entonces, directo a Jericó. Seguro, él tenía un absoluto, la palabra del capitán en jefe. Párrafo 79. Juan, cuando él era un joven y él sabía que él tenía que entrenar, él iba a tener que introducir al Mesías. Él era el candidato. Él no sabía quién era él. Él estaba en algún lado y Juan sabía que él no podía tomar una simple experiencia de seminario. Él tenía que tener un absoluto. Él tenía que tener algo que fuera absolutamente la verdad. Ahora, hermanos, quiero preguntarles algo. Ministros, no para ser diferente ni para ser malo, sino para ser honesto. No piensen ustedes que este es un día. En todo este caos que estamos viviendo, ¿tenemos que estar seguros acerca de esta cosa? Hay demasiadas diferencias. Párrafo 80. Y Juan sabía que él tenía que estar absolutamente seguro. Así que él nunca fue a la escuela de su padre. No hay nada que diga que él regresó para aprender a ser un sacerdote, pero él fue al desierto y estuvo en el desierto hasta su manifestación. Luego él regresó y las multitudes estaban paradas allí. Él estaba tan seguro que el Mesías estaba en su día, porque él era el que estaba ordenado para presentar a este Mesías. Pero porque Malaquías 3 lo ha dicho, había dicho. Yo enviaré a mi mensajero delante de mi faz, y él preparará el camino. Juan sabía en dónde estaba parado. No importa cuántos sacerdotes dirían, ¿me quieren decir el tiempo que tenemos en esto acá? ¿El sacrificio diario para terminar? Él dijo, vendrá un tiempo cuando el Cordero de Dios vendrá, el cual quitará el sacrificio parado en el barro con la barba sobre su rostro, que usted lo correrá de su casa hoy. Allí estaba, ven, Dios no estaba en la clase ni en el encanto, como tratamos nosotros de ponerlo a él allí. Y nosotros, pueblo pentecostal, Dios está en la humildad. Allí estaba él parado, observándolo, y él estaba introduciéndole. Él dijo, él estaba tan seguro que él estaba allí. Dijo, hay uno parado entre vosotros, a quien vosotros ni siquiera conocéis. ¡Oh, hermanos! ¡Qué reprensión! Hay uno entre nosotros, ahora mismo, a quien vosotros no conocéis. Párrafo 81. Me pregunto si sonaría sacrílego si yo le imitara a él por un momento. Tal vez es mejor que no lo haga. Uno entre ustedes, al cual ustedes no conocen, ustedes reclaman conocerlo a él, pero no la conocen. Gólgota, ellos mataron al mismísimo Dios del cual reclamaban que estaban sirviendo. Ellos no lo reconocieron a él. Juan dijo, hay uno entre vosotros y ustedes no lo conocen. Y un día él miró por allá y vio claramente una paloma descendiendo desde el cielo y una voz. Mas nadie lo vio, mas nadie la oyó, pero él la vio y ella era un absoluto, no el profesor Jones o alguien más.
era sobre quien viereis al Espíritu que desciende y permanece sobre él. Él es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Esa es la vindicación divina de Dios en confirmación. Era un absoluto. Perdón. No había ninguna duda en la mente de Juan. Allí estaba exactamente lo que Dios dijo que sucedería. Allí estaba. Así que esa paloma sobre ese hombre común y corriente era el absoluto de Juan. Él sabía que era la verdad. Párrafo 82. Ahora voy a terminar diciendo estas pocas palabras. ¿No creen ustedes que nosotros necesitamos un absoluto? ¿No creen ustedes que necesitamos algo que sea real? Seguro. Necesitamos algo, ese algo que ustedes pueden decir, esto es, y poner sus manos en ello. Esto es, podemos verlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Todo el mundo dice, esto es, pero eso tiene que ser escritural, un absoluto. Permítanme darles una cosita personal antes de que termine. Hermano, hermana, cuando yo tomé mi decisión de si quería permanecer con la Iglesia Bautista o lo que sea, es tan buena como cualquiera otra de ellas para mí, tan solo un grupo de hombres juntos, lo cual está bien. Pero cuando llegó el momento en que me dijeron que yo tenía que comprometer la palabra, ahora, eso, yo no estoy hecho de esa manera, no, ven, la palabra es primero, ven. Bueno, ellos dijeron, si tú no haces eso, ya no puedes pertenecer a la Iglesia Bautista. Yo dije, yo no pertenezco, no fue la Iglesia Bautista que me salvó a mí. Fue Jesucristo, ven, quien me salvó. Él es lo final para mí, Él es en donde yo me paro, Él es mi absoluto, Él es mi poste de amarre, allí me paro. Párrafo 83. Ahora, si yo tengo la cosa incorrecta, entonces Dios nunca lo confirmará. Pero si uno tiene la cosa correcta, Dios está obligado a confirmarla. Así lo tienen. Y esa es la prueba de ello. Ven, si es correcto, Dios está obligado a probar que es correcto. Si es errado, Él no tendrá nada que ver con ello. Así que yo recuerdo después de mi primer avivamiento, yo estaba en el río bautizando. Yo llevé a la persona número 17, mi esposa, una muchachita parada allí en la ribera en ese momento. Yo no me había casado con mi primera esposa, está muerta. Y allí estaba ella en la orilla. Y todos ellos estaban parados allí, centenares y centenares de personas, sí, 4 o 5 mil, quizás más de punta a punta en la orilla del río. Una tarde muy calurosa de junio. Párrafo 84. Yo entré al agua y tomé a un candidato, como la persona número 17, para bautizarlo. Tenía como unos 500 después de mi avivamiento para ser bautizados. Y entré al agua con esta persona. Empecé a levantar mi mano. Yo dije, Padre Celestial, mientras yo... Y en ese momento algo me sacudió. Yo pensé, ¿en dónde está eso? Miré alrededor. Todos tenían sus rostros inclinados, hasta donde yo pude ver. Y allá en las riberas había, carros y gente amontonada sobre las paredes y demás. Miré de nuevo y oí una voz que dijo, mira hacia arriba. Y yo tenía miedo de mirar hacia arriba. Yo era apenas un muchacho. Nosotros tenemos la fotografía de eso. Yo dije, Padre, algo dijo, mira hacia arriba. Bajé mi mano. Ese joven a quien iba a bautizar me miró al rostro. Él dijo, bueno, hermano Bill, yo dije, ¿escuchaste eso? Él dijo, no. Yo dije, Padre Celestial. Él dijo, mira hacia arriba. Yo miré hacia arriba, así. Y bajando de los cielos vino una columna de luz remolineando, una voz viniendo de ella, rugiendo, bajando. Dijo, como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Jesucristo, así también tú eres enviado. ¡Oh Dios! Yo miré esa luz. Yo la había visto desde que era un niño. Yo traté de decirle a la gente, ellos dijeron, tú has perdido la mente. Párrafo 85 por último. Pero la investigación científica
El difunto George J. Lancy, cuando él examinó, cuando tomaron la fotografía de ello, allí estaba exactamente igual. Se mostró en la fotografía, la prueba científica demuestra que ella está correcta. Para mí, eso nunca me ha dicho una sola cosa que no esté exactamente en esta escritura. Cuando yo vi ese fuego y lo escuché, y vi a todos gritando, desmayándose y cayéndose, mirando allí y señalando hacia esa luz, el periódico de Longsville publicó un artículo bien grande. Salió en la prensa asociada por todo Canadá. En todas partes, luz mística aparece sobre un ministro bautista local mientras bautizaba. Místico, difícil de entender. ¿Cuántas veces la han tomado ellos? Prácticamente cada persona aquí, me supongo, la tiene en su hogar. Está allí en Washington, D.C., patentado como el único ser sobrenatural que haya sido fotografiado científicamente. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Un Absoluto, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 86 al 95. Bien. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Un Absoluto. Párrafo 36. ¿Qué era eso? Esa misma luz, esa misma voz que habló y dijo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es la misma voz para mí. Es la misma columna de fuego que estuvo allá en el pasado, por cuanto está haciendo las mismas obras. Jesús dijo: Yo salí de Dios y voy a Dios. Un poquito y el mundo no me verá más. Él vino. Él dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, en la fiesta, él dijo: Yo soy el que soy. Ustedes dicen, bueno, no tienes más de 50 años de edad, pero tú dices que vistes a Abraham. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Allí estaba él. ¿Qué era eso? Esa luz, ese fuego, ese Dios, ese espíritu. Dios es un fuego ardiente. Él es una luz. Y allí estaba, manifestada en Jesucristo. Ella regresó cuando Jesús se levantó del sepulcro. Pero el día en que él se encontró con Pablo, yendo a Damasco, él había vuelto a Dios nuevamente, pues él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, no estén dormidos. ¿No ven ustedes que ese mismo Dios está entre nosotros ahora mismo, probando él mismo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Ese es mi absoluto. Él no me ha dicho una sola cosa. Si él me dijera una sola cosa que fuera contraria a esta escritura, yo todavía no he tenido a nadie que se pare delante de mí y la refute. Un individuo dijo una vez que lo iba a hacer, pero no lo hizo. Él no se presentó. Él tuvo mejor sentido del que yo pensé que él tenía. Él sabe que no puede hacer eso. Ustedes saben, el hombre que se levantó una vez en una reunión para hacerlo quedó paralizado. Lo sacaron cargado. Yo nunca he tenido que preocuparme para nada, porque yo creo que mi absoluto es la palabra de Dios. Es hecha manifiesta. Sobre esto yo pondré mi alma y cuerpo. ¿Por qué? Él nunca me ha dicho una sola cosa que no fuera absolutamente escritural. Él nunca me ha dicho una sola cosa delante de cualquiera de ustedes. Yo estoy a la disposición de cualquiera. ¿Alguna vez les ha dicho él a ustedes algo en que, en el nombre del Señor, que no haya sucedido? Eso es exactamente. ¿Qué es? Es sobre esta roca, sobre esta palabra. De allí es de donde yo obtengo la revelación.
Es de Él quien la revela. Amén. Yo no tengo educación. Yo no trato de estudiar. No trato de conocerla. Yo simplemente hago como Él me dice. Luego, cuando Él me muestra, yo miro aquí y allí está. Yo ni siquiera la vi y aquí está. Y ella se manifiesta a sí misma. Eso es mi absoluto. Me ha guardado a través de estos años, hermanos. Ella me ha ayudado cuando yo no tenía ninguna otra manera de ser ayudado. 88. Yo quiero morir por ella. Cuando llegue la hora de mi muerte, yo espero, como Moisés, poder ver esa roca parada allí, parada allá, y que algunos anderos me lleven. Hasta entonces yo voy a vivir fiel a esa palabra. Yo voy a vivir fiel a esa palabra, que Dios me ayude, por cuanto ese es mi absoluto. Sin malicia hacia ninguno y con amor y gracia hacia todos. Si eso no es correcto, Dios me podría matar parado aquí mismo en el púlpito. Yo no tengo malicia en contra de nadie. Yo los amo a todos. Y no saben ustedes, ¿alguna vez leyeron Primera de Juan 4:17, que ustedes tienen que tener corrección de esa manera para tener amor genuino en el tiempo del juicio? No es para ser diferente, es amor. El amor es estricto y el amor castiga. Cualquier hombre que permitiera a su esposa salir toda la noche con algún borracho y llegar y por la mañana decirle: "Sí, querida, espero que hayas tenido un buen tiempo", ese es un hombre muy pequeño. Y cualquier hombre que le permita a su esposa salir por allí y usar pantalones cortos y estos trajes de baño, bikinis o lo que sean, y acostarse entre esa gente, yo tengo muy poca esperanza de que sea un hombre, es cierto. El hombre no es medido por cuánto cuerpo tenga, ni qué músculos tan grandes tenga. El hombre es medido por su carácter. Esa es la pura verdad. Y el carácter proviene de la palabra de Dios. Y solo de eso. Amén. Y cualquier predicador que reclame ser un predicador y niegue esa palabra, para mí allí hay poco carácter de Dios. Amén. Tal vez haya alguna esperanza si él escuchare un rato. Sí. Ahora, no quiero volverme crítico con ustedes. Yo los amo y eso lo digo en serio. Pero eso es mi absoluto, hermanos. Esta palabra. Así dice el Señor. Y ustedes saben que eso es verdad. 90. Estaba mirando para ver si veía al hermano Carson, para ver si él todavía estaba sentado aquí. Creo que se fue. Sí, él estaba hablando aquí hace un rato. Él estaba allí mismo en Chicago cuando ese grupo de la Grande Asociación Ministerial de Chicago, porque 2 o 3 días me iban a dar una paliza, sí, por algunas de las cosas que yo enseño y estas cosas. Y 3 noches antes de que sucediera, el Espíritu Santo me despertó y dijo: "Ve allí y párate junto a esa ventana". Yo fui y había un relámpago destellando. Él dijo: "Te tienen preparada una trampa, pero no falles en ir. Yo estaré contigo". Amén. Yo agarré al hermano Carlson y al hermano Tommy Hinks. Todos ustedes lo conocen, tenemos la cinta de ello aquí mismo. Y ellos querían que yo fuera la mañana siguiente a desayunar con ellos. Fuimos al Town and Country y nos sentamos allí. Yo pensé que probaría a Tommy. Él es un buen amigo mío, un hermano precioso. Yo dije: "Tommy, yo tengo que reunirme con esos ministros". Yo dije: "Tú eres un doctor en divinidad". Con mi manera ignorante de hablar, yo dije: "Yo no podría reunirme con esos hombres".
¿No harás tú eso por mí? Yo te he hecho muchos favores. Él dijo, oh, yo no podría hacerlo, hermano Branham. 91. Y el hermano Carson y ellos se miraron uno al otro y yo dije, ¿ustedes piensan que me están ocultando eso? Yo sé por qué ustedes no quieren hacerlo. Yo dije, escuchen, es porque la asociación me tiene lista algunas preguntas que quieren hacerme. Y ambos parecían querer desaparecer entre las tablas del piso. Y en eso yo dije, ciertamente así es, pero déjenme decirle, hermano Hans, él está sentado aquí en algún lado en este momento. Él está por acá, y así que él está sentado aquí mismo. Yo dije, hermano Hans, dejen que él testifique. Y así que nosotros acabábamos de hablar acerca de eso hace un rato. Y allí dentro yo dije, hermano Hans, escuche, usted tiene alquilada esa sala de hotel, ¿no es cierto? Pero así dice el Señor, ellos lo van a rechazar a usted. Él dijo, hermano Branham, yo tengo mi depósito. A mí no me importa lo que usted tenga reservado. Usted no va a conseguirlo. Nosotros iremos a un lugar que tiene un salón verde. Este es uno marrón. Y el doctor Meade va a estar sentado aquí. Y tal, y así exactamente donde ellos estarán sentados. Y yo dije, yo no quiero que me prepares el camino. Solo preséntame a la audiencia y déjeme que yo haga lo demás. Él dijo, 92. Y esa mañana, cuando él llegó allí, todos estaban sentados exactamente. Ellos cancelaron el lugar y él tuvo que conseguir el Town and Country allí para obtener el lugar. Un salón marrón exactamente. Allí estaba sentado el doctor Meade y todo el resto de ellos exactamente en el lugar que ellos. Yo lo miré y el hermano Tommy Hinks me miró. Y él dijo, hermano Branham, siento como que me voy a desmayar. Y él dijo, yo dije, no se preocupe. Y entonces el hermano Carson se levantó y dijo, ahora, yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con el hermano Branham y cosas así. Pero dijo, hay una cosa, y es que él no tiene temor de pararse aquí. Y dijo, ahora, yo le entregaré el micrófono a él. Yo dije, ahora, cada uno de ustedes, esto es lo que ustedes tienen en contra mía. Y mencioné 4 o 5 cosas distintas. Yo dije, yo quiero que alguien tome su Biblia y venga aquí, se pare a mi lado y lo refute, ciertamente. Y si ustedes no pueden hacerlo, entonces dejen de molestarme. Eso es correcto. Sí, señor. Sí, señor. 93. Yo estuve parado allá en Bombay, India, con respecto a la misma cosa cuando había un hombre ciego parado allí. Y esos magos y todo lo demás sentados allá y ellos, los hombres santos y los mahometanos y budistas de todo, yo ya había visto la visión de que este hombre iba a recibir su vista. Yo dije, que uno de ustedes allá venga aquí y le dé a él su vista. Yo fui recibido hoy por 17 religiones diferentes y cada uno de ustedes niega a Jesucristo. Yo dije, si la religión de ustedes es tan grande, vengan y denle la vista a este hombre. ¿Qué dirían ustedes? Él era uno que adoraba el sol, como el Espíritu Santo, pero ellos pensaban que eso era telepatía. ¿Ven ustedes? Y que yo estaba leyéndole las mentes. Yo dije, pues seguramente el Dios de la creación, si un hombre quiere hacerlo con lo correcto, seguramente que el Dios de la creación lo restaurará a él a su estado correcto. Yo no hubiera dicho eso por nada, si no hubiera visto eso suceder en una visión. Pero yo sabía entonces, ¿ven? Uno no quiere tomar algo que uno se imagina.
Uno quiere estar totalmente seguro de que está en lo correcto. Entonces a uno no le importa lo que venga o lo que vaya. Él está parado allí con uno. Así que, ¿qué diferencia hace? Allí, ustedes saben lo que sucedió y el hombre ciego recibió su vista. Noventa. Hace como 2 o 3 meses yo estaba parado en el cuarto. Yo oí una voz hablando en el rincón. Traté de despertar a mi esposa para que lo mirara allí. Allí estaba. Ha estado allí antes. Una cosa horrible, parado allí al pie de la cama, acusándome después que él me había dicho. Yo había visto una mamba enorme corriendo. Esa es una víbora africana y ella estaba tratando de matar a la gente y estaba persiguiendo a mi hermano. Y yo exclamé, oh Dios, ¿qué puedo hacer? Él dijo, te ha sido dado poder para atarla. Dijo, ten buen ánimo. Yo le hablé y su cola subió en el aire y se torció toda y así como el asa de este jarrón aquí. Y se estranguló ella misma. Humo azul salió de ella. La mañana siguiente, cuando desperté, yo estaba acostado allí. Yo dije, vale más que me levante y lleve a los niños a la escuela. Y miré hacia allá. Allí estaba esa cosa de aspecto horrible. Parecía que era Haley Wood. Es un tipo de caricatura en las tiras cómicas con cuernos enormes. Sonaba como una gallina cacareando o cantando como cuando vienen saliendo del granero. Yo la miré y dije, Meda, Meda, cariño. Pero ella no despertó. Yo pensé, eso la asustaría mucho a ella. Y esperé allí un momento y me paré para ver. 95. La gente habla acerca de los demonios. Y algunas veces ni siquiera saben lo que son. Es correcto, pero es probable que uno los encuentre de frente todos los días. Pero así será. Noten, después de un rato, él me estaba acusando. Dijo, tú no tienes poder con Dios. Tú solo eres un fanfarrón. Tú no tienes poder. Yo dije, Satanás. Tú eres un estorbo para mí. Apártate de mi camino en el nombre de Jesucristo. Y se fue. Yo me quedé allí un ratito en la cama. Empecé a levantarme. Yo sentí una sensación muy dulce venir sobre mí. Pensé, me pregunto si el Espíritu Santo ahora está cerca. Y allí en el rincón, Dios es mi testigo. Aquí está mi Biblia sobre mi corazón. La voz más dulce que yo haya oído en mi vida dijo, no temas ir a ninguna parte y no tengas temor de hacer cualquier cosa, porque la presencia de Jesucristo, que nunca falla, está contigo a donde quiera que vayas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, concluyendo con este glorioso mensaje con la lectura. Este mensaje, un absoluto, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 27 de enero del año 1963. En los párrafos 96 dice, eso lo concluyó para mí, que ellos se enfurezcan. Yo tengo un absoluto. Mi ancla está firme allá porque es la palabra del Dios viviente. Amén. ¿Le creen ustedes a él? Inclinemos nuestros rostros por un momento. Si usted no tiene ese absoluto en este momento, obténgalo. Si usted quisiera tener ese absoluto, esa seguridad del Espíritu Santo en su corazón, levante su mano y diga, yo quiero algo que acentúe la palabra de Dios y que yo pueda ver la palabra de Dios manifestada. Amén. Dios les bendiga. Están por todo el edificio. Gracias. Yo solamente le estoy diciendo la verdad, amigo. No la deja pasar de usted. Yo no reclamo. Yo no soy nada. Yo soy su hermano. No le presten atención a un mensajero. Ustedes vigilen bien el mensaje. No miren al mensajero. Dios lo quitará de ustedes.
Él no compartirá su gloria con nadie. Correcto. No miren al mensajero. Vigilen bien el mensaje. Si un hombre entrara corriendo aquí y quizás él fuese negro, amarillo, trigueño, andrajoso, si él tiene un cheque para usted o un giro bancario por $1 millón, a usted no le importaría de qué color sea él ni cómo estuviese vestido. Es el mensaje que él tiene para usted. Ahora, no se fijen a mi gramática y esas cosas. Solo recuerden que yo les estoy hablando acerca de Jesucristo, quien está aquí ahora mismo. Créanle a Él con todo su corazón. No fallen en creerle a Él. Párrafo 97. Yo estoy vigilando ahora para ver lo que Él me va a decir. Mantengan sus rostros inclinados y empiecen a orar. Tengan fe, no duden. Ahora, Padre Celestial, todo está en tus manos. Ruego, Padre Celestial, ahora mismo que hombres y mujeres de aquí puedan darse cuenta que esto no es una cosa fácil de hacer, siendo un mortal y viviendo entre hombres, viviendo con personas. Yo ruego, Padre Celestial, que ellos entiendan esto y sepan que tu siervo está tratando de hablar de ti. Y yo te he hallado con que tú cumples tu palabra, Señor. Yo he hallado que ella es la verdad. Yo encuentro que tú y tu palabra son lo mismo, y tú me has llevado a salvo hasta ahora. Padre, sí, ese ángel a quien la gente ha visto, y han visto su luz, está en una columna de fuego. Señor, con todo mi corazón, yo creo que ella es nuestro Señor Jesús. Yo creo que es su Espíritu, el Espíritu Santo al cual todos adoramos y en quien creemos. Dios, que no fallemos en reconocerlo ahora y que entendamos y regresemos. Y que la iglesia pueda limpiarse, que cada denominación, Padre, yo no oro para que tú rompas esas denominaciones, pero ruego que el Espíritu Santo entre en esas denominaciones y entonces ellos verán las cosas diferentes para que todas ellas lleguen a ser una sola hermandad. Concédelo. Te doy gracias por su fina cooperación, Señor. Si tú no hubieras estado en esto, no hubiese habido nadie que me permitiera entrar. Pero tú me diste favor con estos ministros. Yo te ruego que los bendiga, Señor. Yo oro por ellos, especialmente por cada uno. Oro por el hermano William, Señor. Concédelo el deseo de su corazón. Oye, ruego que tú lo ayudes a él y a la hermana William y sus deseos. El hermano Zacarías, la hermana Zacarías, todos estos ejecutivos aquí, este gran grupo de laicos que tú has llamado fuera en estos últimos días para llevar un mensaje, para unir a los hermanos, Señor, que ellos nunca lleguen a ser una denominación, que ellos permanezcan libres de todas esas cosas y que extiendan sus brazos y abarquen a todos los hermanos que han nacido del Espíritu. Concédelo. Bendice a todos los grupos, bendice a los de la unidad y a todos los diferentes grupitos, Señor, que tienen sus diferentes ideas, los trinitarios y los que creen que Dios es dos y que Dios es tres, y que Dios es, o sea lo que ellos crean, Dios, hazles saber que hay uno solo verdadero, y Jesucristo es su Hijo. Y concédelo, Señor, que ellos puedan entender estas cosas, que nosotros no tenemos ningunos cuatro o cinco dioses. Tenemos un solo Dios en tres oficios, el mismo Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la revelación venga sobre ellos hoy, Señor. Que estos pleitos cesen ya y que hombres y mujeres puedan juntarse y ser uno en Cristo, pues la hora ya es muy tarde para estos argumentos y cositas. Yo te creo. Y creo, Padre, que todos los que tú predestinaste para venir a vida oirán tu voz y vendrán. Mis ovejas oirán mi voz. Y creo que tú lo concederás, Señor. Bendícelas ahora. Hay muchas manos aquí, quizás hay 200 manos alzadas al aire que querían recibirte a ti como su Salvador y querían recibirte a ti como el absoluto de ellos, algo en lo cual ellos pudieran poner su fe para que su mismísimo corazón acentúe cada palabra y la haga manifiesto. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesucristo lo pido. Párrafo 100.
Ahora, mientras ustedes están aquí juntos y así en este grupito, quiero que estén orando. Yo nunca he hecho esto, pero me siento guiado a hacerlo. Manténganse en oración. ¿Cuántos de ustedes hay aquí que me conocen? Y si usted está enfermo o tiene alguna necesidad para usted mismo o alguien, levante sus manos. Los que me conocen y saben que yo los conozco a ustedes, levanten sus manos en todo lugar. Ven, parece como es por todas partes. Ahora bajen sus manos. Ahora, los que saben que no me conocen y que yo no los conozco a ustedes, levanten sus manos. O aún están por todas partes, no hay manera de diferenciarlos. Párrafo 101. Ahora quiero que oren, oren con sinceridad. No duden, solo oren y dejemos que el Espíritu Santo, ahora si yo he hablado estas cosas, ahora ustedes saben muy bien que es totalmente imposible para mí saber quién es usted, lo que es usted, es cualquier cosa al respecto, lo que está mal con usted. Bueno, ¿qué sucede? ¿No prometió Jesús esta misma cosa en los últimos días? ¿No dijo él allí cuando dijo cómo fue en los días de Sodoma, cuando Dios fue manifestado en carne? Ese hombre vino allí, simplemente un hombre, comiendo carne de una vaca o de una becerra, bebiendo leche y pan. Y él dijo, ¿dónde está Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo lo que él iba a hacer. Él dijo, yo voy a visitarte. Abraham lo llamó Elohim, Señor Dios. Él dijo, Sara se rió entre sí. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara con su espalda volteada hacia la tienda? Jesús dijo, ¿cómo fue? Párrafo 102. Ustedes ven, allí estaba la iglesia natural. La iglesia natural, la cual era Lot y su grupo. Ellos tuvieron a un Billy Graham moderno que fue allá y así por el estilo. Y un Oral Roberts y aquellos llamándolos a salir. Ellos hicieron un milagro a tal grado que para cegar, ellos predicaron el evangelio. Y allí estaban los sodomitas. Siempre hay tres grupos de gente. Los sodomitas, y ustedes pueden ver lo que ellos hicieron. Pero el elegido, el pentecostal, así llamados, eso era Abraham, los cuales ya están fuera de Egipto, ya están fuera de Sodoma, ubicados allá en las tierras pobres. ¿Ven qué clase de mensaje recibieron ellos? Párrafo 103. Ahora observen hoy, ¿cuándo hubo alguna vez un tiempo? Dígame de un tiempo cuando se haya ido a Sodoma. Recuerden, ese era Abraham, Abraham, o Abraham, mejor dicho. ¿Cuándo hubo alguna vez un mensajero que haya ido a las iglesias denominacionales locales con un grupo cuyo nombre terminaba en Ham, Graham? ¿Qué tal al grupo pentecostal? Nunca se ha ido en la historia, nunca se ha sabido en la historia. Yo pasé por ella recientemente revisando nombres. Usted dice, los nombres no significan nada. Entonces, ¿por qué a Saulo se le cambió su nombre por Pablo? ¿Por qué Simón por Pedro? ¿Por qué Jacob por Israel? ¿Cierto? Así es. 104. Tengan fe en Dios, no pasen por alto la cosa que Dios está tratando de darles. Ahora oren, digan, Señor Jesús, ten misericordia. Si no me equivoco, mientras tienen sus rostros inclinados, yo estoy mirando por acá. Creo que esa es la hermana Carl Williams, sentada por acá a mi derecha. ¿Es correcto eso, señora William? Yo, acá, hermana Carlin William, parecía ella sentada allí a mi derecha. No estaba seguro. ¿No le dijo claro? Parece que no es, estoy tratando de ver a alguien que yo conozca. Mirando alrededor, veo al hermano y a la hermana Dowsch sentados aquí, pero ellos son de la iglesia. Párrafo 105. ¿Es esa la señora Outlaw por aquí a mi izquierda? Esa es quien pensé que usted era, parada allí, señora Outlaw. Yo la conozco a usted, usted es alguien a quien conozco. Quiero preguntarle algo. Míreme directamente. ¿Cree usted que yo soy el siervo de Dios? ¿Cree usted que estas cosas que yo enseño son la verdad? Ahora, señora Oakland, yo no he hablado con usted hasta donde sé, por más de un año, desde que estuve aquí antes. No, yo creo que la saludé a usted el otro día en el restaurante. Míreme.
Pero usted tiene una carga en su corazón, no tanto por usted misma, sino por alguien más. Esa es una mujer joven, es su nuera. ¿Cree usted que Dios me puede decir algo? ¿Puede decir cuál es el problema de esa nuera? Ella tiene como un problema de sinusitis y también tiene un nervioso. Es muy, muy nerviosa. Muy bien, no, no se preocupe. Eso lo va a dejar a ella. Ella lo sintió justo en ese momento, sentada allí. La va a dejar. Solo tenga fe. ¿Creen ustedes? Párrafo 106. Hay una dama sentada aquí frente a mí, una total desconocida. ¿Pero no pueden ver esa luz colgando sobre ella? Ella está sufriendo con una debilidad en su cuerpo. Ella no es de aquí, ella es de California. Yo soy un total extraño para la mujer, pero ella sabe que yo le estoy hablando a ella ahora. ¿Ven esa luz colgando sobre ella? Yo no la conozco a ella, nunca la he visto, pero su nombre es la señora Elliot. Si usted cree con todo su corazón, puede irse a su casa, sea sanada. ¿Lo cree? Muy bien, ahora, si yo soy un extraño y todo eso, mueva su mano también, así. Ve, levante su mano y crea con todo su corazón. Vea, eso está bien, tenga fe. Aquí está una dama sentada justo enfrente de ella, justo al lado. Debe ser su esposo. Ella también está sentada allí y ella tiene un problema con sus músculos. Ella tiene espasmos. Eso es correcto. Sí, señora, señora Darwin, si usted cree con todo su corazón, ¿cree usted? La hermana dice, sí, allí lo tienen. Yo no la conozco a usted, no conocería su nombre ni nada al respecto, pero esa es la verdad. ¿No es así? Y usted estaba sentada allí diciendo, Señor, permite que sea yo. Ven, si eso es correcto, mueva su mano de un lado al otro. Así, mueva su mano si eso es correcto. Párrafo 107. Allí lo tiene. Yo no la había visto a ella en mi vida. El Padre Celestial sabe que esas cosas son verdad, correcto. ¿Qué es Jesucristo que está haciendo? Esa es exactamente lo que él dijo que haría en los últimos días. Ahora, si no es correcto y Dios lo está confirmando, mostrando que es correcto, entonces la palabra que yo estoy predicando está correcta, porque es el mismo Dios guardando su palabra. Crean en el Señor, vuélvanse de sus caminos tibios. Apártense de estas cosas que los están arrastrando, como Hollywood, estas cosas que los están arrastrando, como el resto de las iglesias. Regresen a Dios y obtengan un absoluto que sostenga el ancla de su corazón. ¿A cuántos les gustaría tener esa experiencia con Cristo? Pónganse de pie aquí mismo en su presencia. Donde ustedes saben que Él está aquí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ahora, eso está bien. Ahora, eso es maravilloso. ¡Oh, vaya! No sé qué decir. Si cada uno de ustedes aquí acepta ese mensaje, que Jesucristo está aquí con nosotros, un poquito y el mundo, los incrédulos, no me verán más. Pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros y en vosotros. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto eso? Bueno, ustedes lo ven a Él obrando exactamente lo que Él prometió. Ahora, Él está aquí. Lo único que ustedes tienen que hacer es simplemente, no, simplemente humíllense y digan, Señor Jesús, yo ahora me propongo en mi corazón desde esta misma hora en adelante que yo soy tuyo y tú eres mío. Yo quiero esta experiencia en mi corazón para que yo pueda hablar tu palabra y que tu palabra viva. Y lo que yo pida, yo creo que sería hecho. ¿Quieren ustedes eso? Entonces levantemos nuestras manos a Dios y oremos. Cada uno de nosotros ahora, todos. Y luego quiero que levanten su ma una mano y pongan una mano sobre alguien a su lado. ¿Ve? Eso es correcto. Hombres de negocios, que Dios les bendiga siempre. Y sean con ustedes. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido. El glorioso mensaje. Hemos concluido mensaje un absoluto, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 27 de enero del año 1963. Que quede
guardada en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esta es la lectura de nuestro mensaje, estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Una puerta dentro de una puerta. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos de América, el día 23 de febrero del año 1963. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos, iniciando con la lectura del mensaje Una puerta dentro de una puerta. Párrafo 1. Muchas gracias, hermano Tony, y a todos los amigos. Viajeros peregrinos extranjeros, ustedes saben, nosotros no reclamamos ser un, perdónenme, un hermano en el púlpito da un reporte frente a que Dios contestó la oración del hermano Branham hace 3 años en Tulsa, Oklahoma, y que muchas almas fueron salvadas durante su ministerio en Brasil ese año. Dios te bendiga, hermano. Ustedes saben, a mí me gusta oír esos reportes de cuando almas son salvadas. Esa es la cosa principal. Y estamos contentos de estar aquí y ver a tantos de nuestros amigos de distintas partes del país. Y este hermano aquí está viniendo ahora a la ciudad. Supe esta mañana que su equipo ya está descargado aquí para un gran avivamiento. Yo ciertamente oro, hermano, que Él le dé a usted un gran avivamiento y muchas almas aquí en la ciudad. Y estoy contento esta mañana de ver a muchos de mis hermanos ministros. El hermano Kotlau, allí acabo de verlo cuando me paré, es de Phoenix. Y estoy muy contento de verlo acá, hermano Outlaw. Y ustedes, hermanos de Jericó, que subieron acá a Jerusalén para visitarnos. Siempre estamos contentos de tenerlos. Eso es correcto, Tony. Todos, pues, y pues me gané esa con el hermano Williams no hace mucho allá en Phoenix. Dije, usted sabe, yo ahora vivo en Tucson y tengo que respaldar este lugar, ¿ve? Acá en la montaña y estoy mirando hacia abajo, a Jericó, a nuestros hermanos. Pues nosotros siempre, y el hermano Carr estaba hablando acerca de tantos que vienen de una distancia de 100 millas, de aquí de Phoenix. ¿Cuántos están aquí que son de Jeffersonville, Indiana? Pónganse de pie, todo alrededor por acá. Oh, Carr, estoy tan contento de estar aquí y gozar de este maravilloso calor del Hijo de Dios aquí adentro. Vean, se habla tanto de esta siendo la ciudad del sol. Eso es allá afuera. Pero, oh, este calor del Hijo de Dios aquí adentro, eso es lo que me gusta. He estado disfrutando de estas bendiciones esta semana y asistiendo al avivamiento del hermano Bethany aquí en las primeras asambleas de Dios. Y yo ciertamente aprecio a este valeroso soldado de la cruz. Tu predicación tan buena ha significado mucho para mí esta semana. Yo dije, el hermano Bethany y yo tenemos muchas cosas en común, especialmente la forma en que nos peinamos el cabello, hermano Bethany. Están contentos de que siempre podemos reconocernos el uno al otro, a donde quiera que estamos. Así que estamos agradecidos por esta oportunidad de estar aquí con el hermano Tony. No puede pronunciar ese nombre, así que yo simplemente lo llamo hermano Tony, discúlpeme. A Pedro lo llamaban Pedro, y a Pablo, Pablo, así que este es Tony. Yo siempre les digo, simplemente llámenme hermano Bill.
Así es como yo, a mí me gusta ese nombre, hermano Bill o hermano. A fin de cuentas es para estar asociado con ustedes, para ser un hermano. Cuatro, disfruté de ese desayuno. La única cosa es que no había suficiente melaza. A mí me acabó, a mí se me acabó. Y le pedí prestada a mi hijo y la acabé con él. Y le pedimos prestada al hermano. Él tenía un plato adicional y con todo eso yo no tuve suficiente melaza. Ustedes saben, yo soy bautista. Yo no creo en rociar. A mí me gusta bautizarlas de verdad. Me gusta bastante, bastante melaza. Yo agarré el tazón del azúcar y no quedaba mucho en él. Tuve que endulzarlas un poco, ustedes saben. Recuerdo que allá en el sur, creo que fue en Alabama, yo estaba con la gente misionera bautista. Yo estaba allí llevando a cabo un avivamiento y estaba durmiendo afuera bajo un mosquitero. Y había una hermana de color. Ella dijo, ustedes saben, yo había predicado duro esa noche y a la mañana siguiente casi no podía levantarme. Y ella me llamó y recuerdo haberme despertado lo suficiente para oírla decir, oye, predicador, ella dijo, cariño, ven, ya van a 4 veces que he cocinado tus panqueques esta mañana. 4 veces cocinó ella esos panqueques. A mí me gustan. Solo una pequeña historia que yo sé. Solo estamos aquí en un compañerismo, ustedes saben. Seis. El anciano hermano Bosworth. ¿Cuántos conocieron al doctor Bosworth? Él era un gran amigo mío. Él me dijo una vez, él dijo, hermano Branham, ¿sabes tú lo que es compañerismo? Yo dije, yo pienso que sí, doctor. Él dijo, son dos compañeros en un solo barco. Ustedes saben, así como aquí, donde ellos, y así que de esa manera es. Eso es comunión estrecha. Estrecha, no cerrada. Comunión estrecha el uno con el otro. Siete. Recuerdo que un día, pensando en panqueques, nosotros le decimos tortas de masa. En el sur, hermano Betani. Así que yo estaba en un pequeño viaje de pesca allá en el norte de New Hampshire. Es el hogar de esas truchas, cuello cortado y de cola cuadrada. Y yo me había llevado una pequeña tienda en mi espalda. Había caminado como día y medio allá donde la gente de pies suaves no podía llegar. Y estaba allá en lo remoto pescando truchas. ¡Oh, qué tiempo estaba yo disfrutando! Y con una tiendita de campaña. Y el día antes, en un hoyito de agua, allí habían unas truchas grandes, muy finas. Y yo estaba atrapándolas muy rápido. Y yo atrapaba una. Si la mataba, entonces yo la agarraba y me la comía. Pero normalmente yo la soltaba si no la había herido tanto. Y siempre se me enredaba el sedal de mosca en unos sauces de alce detrás de mí. Y yo pensé, mañana temprano voy a agarrar mi hacha e ir allá a cortar ese sauce de alce. Porque se me enredaba mi señuelo de mosca, Kaufman, en ese sauce de alce. Así que me levanté temprano y pensé, bueno, quizás atrape una trucha o dos para el desayuno. Y yo estaba solo. Y agarré mi pequeña hacha y fui allá y corté ese pequeño sauce de alce y atrapé un par de peces y venía de regreso. Ocho. Y escuché un ruido. Era una osa. El lugar estaba lleno de ellos allí arriba. Era una osa negra. Ella tenía dos cachorros. Y ella se había metido en mi carpa y la habían destrozado. No quedaba nada, solo no es lo que ellos comen, sino lo que destruyen. Cuando oyen algo que hace ruido, lo asaltan, ustedes saben. Y la chimenea metálica estaba arruinada.
y pues no quedaba otra cosa sino de irme. Y cuando la vieja osa madre me vio acercarme, ella corrió y llamó a sus cachorros, y uno de ellos fue, el otro no fue. Bueno, yo me preguntaba, ¿por qué él no se había ido? Bueno, yo tenía una pistola bien oxidada allí en la carpa, pero el oso estaba sentado sobre la pistola. Así que yo no querría matar a la vieja osa de todos modos y dejar dos huérfanos en el bosque. Así que yo ciertamente, si usted agarra a una osa madre con unos cachorros, ella en verdad lo arañará a uno. Ustedes saben, ella se enoja un poco cuando uno piensa que va a molestar a esos cachorros. 9. Así que este animalito estaba sentado. Era apenas un osito joven. Se veía como que pesaría 20 libras, 15, 20 libras. Era temprano. Tenía muy poco tiempo que habían salido de hibernación. Y el pequeñito tenía su espalda volteada hacia mí, todo encorvado de esta manera. Bueno, yo pensé, ¿en qué está tan interesado ese animalito? Y la vieja osa madre y el otro cachorrito estaban allí y ella seguía llamándolo, pero él no le hacía caso. Yo pensé, ¿qué le pasa a ese animalito? Yo tenía un árbol ya escogido a dónde podía subirme si ella me perseguía. Entonces pensé, tengo que ver qué es lo que tiene tan fascinado a ese animalito. Normalmente ellos correrán, así que yo me mantuve moviéndome alrededor, observándola hasta que me acerqué de lado. Y ustedes se sorprenderían de lo que estaba sucediendo. Párrafo 10. Ese animalito había agarrado mi cubeta de melaza y una cubetita de melaza de medio galón, y él le había quitado la tapa. Y ustedes saben, a ellos les encanta lo dulce de todos modos. Él no sabía cómo beberla, entonces él metía la pata y cuando la sacaba la estaba lamiendo. Ustedes saben, y él no podía. Yo le grité, dije, sal de allí. Y él volteó. No podía abrir los ojos, pues tenía melaza en sus ojos. Ustedes saben, mirando así, ustedes saben. Y él dejó la cubeta bien limpia. Y yo simplemente me paré allí y me reí. Y no tenía una cámara para tomarle fotografía. Y ahí estaba él. Y entonces, después que hubo acabado de lamer, ustedes saben, la cubeta bien fue a la osa madre y a su hermanito, y ellos lo lamieron a él. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado en esta tarde un nuevo mensaje en la lectura titulado Una puerta dentro de una puerta, predicado este mensaje en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de febrero del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 11 dice, así que yo pensé, eso es como una buena reunión pentecostal, cuando metemos nuestras manos en el tarro de miel hasta los codos. Luego salimos y le decimos a alguien más, dejamos que ellos laman de nosotros un rato, ustedes saben. Simplemente una reunión donde lamemos bien. Ustedes saben, eso es lo que yo pensé que ese osito estaba teniendo. Miren, para él no había condenación mientras estaba lamiendo melaza. Ustedes saben, así que de esa manera nos sentimos nosotros en una buena reunión chapada a la antigua. No hay almidón, no hay nada, sino simplemente sentarse y lamer. Eso es todo. Párrafo 12. Ustedes saben, en la Biblia el pastor cargaba una alforja en su costado. Y muchas veces allí él llevaba un poquito de miel, y cuando él encontraba una oveja que estaba enferma, el pastor iba allí, exprimía un poco de esa miel sobre una roca caliza, y a las ovejas les gustaba algo dulce también, ustedes saben. Así que ella se acercaba, la oveja, y empezaba a lamer sobre esa roca. Ella lamía la miel, pero también lamía la miel, comía la piedra caliza, y la piedra caliza le ayudaba a sanar.
Yo tengo aquí toda una alforja llena de miel y la voy a poner sobre esa roca. Cristo Jesús. Amén. Y ustedes, ovejas, simplemente empiecen a lamer ahora mismo. Estoy seguro que ella curará todos nuestros males si tan solo lamemos en esa roca de los siglos. Y Él ciertamente se encargará de lo demás. Él es el sanador de todos nuestros achaques físicos y espirituales. Él es el lirio del valle. Y en el lirio encontramos opio. Y el opio resuelve todos los problemas. Lo deja a uno aturdido y así hace el Espíritu Santo cuando viene. Lo pone a uno en una condición libre de preocupaciones, donde a uno no le importa quién está sentado a su alrededor ni nada al respecto. Uno tiene que dejar escapar la presión, entonces, eso es todo. Recuerdo que una vez una muchachita fue llena del Espíritu Santo. Ella era una pequeña metodista también. Y ella estaba dando un testimonio. Y yo nunca olvidaré la expresión tosca. Casi igual a como digo yo. Y ella dijo, bueno, yo quiero alabar al Señor por este Espíritu Santo. Ella dijo, si fuera mejor, yo levantaría. Reventaría. Párrafo 13. A mí me gusta esta convención de los hombres de negocios del Evangelio completo y las reuniones. Y ustedes saben, yo fui ordenado hace años, como 35 años en la Iglesia Misionera Bautista. Y allí traté de ser un ministro fiel del Evangelio y de todo lo que yo sabía que era correcto durante años. Y entonces después que vino esa visión tan tremenda, y yo nunca había oído de tal cosa como Pentecostés, yo los oí a ellos decir que había un montón de aleluyas en el centro de la ciudad, babeando en el piso y todo eso. Bueno, yo simplemente nunca le presté atención a eso. Pero cuando Dios me llamó, yo vine entre ellos y parecía como que eso era lo que estaba en mi corazón, anhelando algo y como me parece, y fue como ponerse un guante en una mano fría. Fue simplemente la cosa correcta y yo en verdad que lo he disfrutado. Párrafo 14. Cuando llegué entre los hermanos, encontré que entre ellos era como nosotros los bautistas. Ellos estaban separados en tantas organizaciones distintas. Vaya, ellos eran de toda clase diferente. Y algunos de ellos estaban montados en un camello de una jiba. Y algunos de dos jibas, y algunos de tres jibas, y otros no tenían ninguna jiba en absoluto. Pero ustedes saben, yo pensé, no me uniré a ningún grupo en particular, porque me estaría identificando solo con ese cierto grupo. Y me pararé entre ellos y diré, nosotros somos hermanos. Creo que fue Jacob quien cayó un pozo, cavó un pozo, perdón, y los filisteos lo corrieron de él. Lo mejor que recuerdo es que ellos lo llamaron malicia, o algo así. Luego él cavó otro y dijo que los filisteos lo corrieron de allí. Entonces él lo llamó contienda. Él cavó otro y dijo, hay lugar para todos nosotros. Y eso es lo que yo creo. Hay lugar para todos nosotros. Párrafo 15. Y ahora, la única cosa a la que me he unido desde que he estado en el movimiento del Evangelio completo, yo soy uno de ustedes y pienso que es la cosa más cercana al cielo que existe. Si hay algo más cerca, yo trataré de encontrarlo. Pero esto es lo que yo he encontrado. Y me gusta esto. Y me quedaré con esto hasta que venga algo mejor. Y estoy esperando que venga algo mejor, como dijo padre Pedro el día de Pentecostés. Él dijo, esto es aquello. Y si esto no es aquello, entonces me quedaré con esto hasta que aquello venga. Así que yo entonces me aferraré a esto, porque esto es muy bueno para Bodiseis. Y luego me di cuenta que estos hombres cristianos, de negocios, hombres de negocios del Evangelio completo, estaban parados más o menos de la misma manera en la brecha entre las gentes y finas organizaciones de las iglesias, tratando de ser un puente para compañerismo contendiendo, y no para terminar con las organizaciones, ni que todos se unieran a una sola, pero simplemente para tener compañerismo. Y esa es la razón por la que yo me uní. Y es la única organización a la que pertenezco, a estos hombres de negocios del Evangelio completo, porque está
Está tratando de hacer lo que yo pienso que es o lo que sería un gran servicio para Dios y su iglesia. Traer un sentir entre nosotros de que uno estamos separados. Nosotros somos hermanos y todos recibimos el mismo Espíritu Santo. Miren, Dios les dio a ustedes el Espíritu Santo y Él le dio a los demás el Espíritu Santo. Párrafo 17. Como el montón de los Brahmas. Yo tengo 9 hermanos y hay unos gordos y bajitos, altos y delgados. Yo soy el señor del equilibrio. Así que ellos son distintos. Algunos de cabello rubio y algunos de cabello negro y algunos sin cabello. Y así que yo todavía soy el señor del equilibrio. Así que, pero con todo eso, nosotros somos hermanos. Nosotros solíamos salir al patio trasero y pelearnos el uno al otro. Pero cuando salíamos al patio de enfrente y alguien se metía con un Branham o eso es casi estaba mal. Y así que de esa manera es que yo pienso que todos nosotros deberíamos sentirnos. ¿Ven ustedes? A veces Dios hace cosas que nosotros, que quizás no parezcan correctas en nuestros propios ojos. Pero sin embargo, si es Dios que lo está haciendo, simplemente digamos amén a ello. Dios lo hace de todos modos. Ven, y nosotros estamos anticipando tener un gran tiempo. Párrafo 18. Yo estaba sentado en el servicio del hermano Bethai en el domingo y el domingo pasado en la noche, predicando sobre la marca de la bestia. Y el hombre tocó un punto allí que me inspiró bastante. Él dijo que dentro de poco hay algo más grande esperando, algo por ese estilo allí, algo que Dios está a punto de hacer. Yo también lo creo. Es algo que terminará esta cosa y que enviará a la iglesia a la gloria. ¡Qué maravilloso! Miren, no seamos tan perezosos ahora a tal grado que nosotros. Recuerden, Dios nunca cambia sus maneras. Él sigue siendo el mismo porque su palabra, Él es la palabra y su palabra no puede fallar. Él es infinito. Por lo tanto, si Dios toma una decisión sobre algo, debe permanecer siempre de esa manera. Él no puede retractarse y decir, yo estaba errado. Ven, yo puedo hacer eso, ustedes pueden hacerlo, pero Dios no puede porque Él es infinito. Ven, su primera decisión es eterna. Cuando Dios le dio al hombre la mejor fortificación que Él podía tener para frenarlo, para encerrarlo, Dios le dio al hombre su palabra en el huerto del Edén, su palabra. Y Eva cometió ese imprudente final y grande, una de las cosas más descabelladas que ella hizo o que uno pudo haber hecho, fue razonar con la palabra de Dios. Nosotros no razonamos, nosotros solamente la creemos. Miren, Dios nunca demandó otra cosa sino creer su palabra. Eso es correcto. Su palabra, nosotros debemos quedarnos detrás de ella. Bien. Párrafo 19. Ahora, algo pequeño que les voy a dejar. Ustedes saben que un día la Biblia había predicho de un gran profeta que habría de venir, el cual iba a reunir a Israel. Y cuando vino, ¿saben ustedes que él pasó entre todo el pueblo y no lo supieron? Y luego un día Jesús estaba hablando con sus discípulos. Dijo, el Hijo del Hombre va a Jerusalén. Y así por el estilo. Ellos dijeron, ¿por qué los escribas? En otras palabras, los escritores de las escrituras. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas? Él dijo, yo os digo que a la verdad Elías vendrá primero. Mas os digo que Elías ya vino y ustedes no lo supieron. Ven, él pasó por allí y no lo supieron. Asimismo, el Hijo del Hombre. Ellos entendieron que él les hablaba de Juan el Bautista. Ahora fíjense, él era simplemente un maniático allá en alguna parte del río. Un hombre salvaje tratando de ahogar a la gente en agua y lo demás, con un mensaje bien extraño. Pero ese era el precursor de Dios. Y pasó por allí y no lo supieron. Jesús vino. Párrafo 20 por último. Yo me supongo que una tercera parte de los judíos nunca supieron de Juan. Yo me supongo que cuando Jesús estuvo en la tierra, no muchos de los judíos y un 100% de la población de la tierra supieron que él estaba aquí. Él vino y se fue.
La iglesia, usted es gente católica, tanto como ustedes tratan de reclamar que San Patricio, cualquiera que conoció a San Patricio, él fue tan católico como lo soy yo, así que, pero miren, fíjense en Juana de Arco, esa muchachita piadosa que veía visiones y lo demás. ¿Qué hicieron ustedes? La quemaron en la hoguera como bruja. Ella ya se había ido antes que la reconocieran como santa. Ven, ¿saben qué? ¿No sería eso horrible? Sí. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Una puerta dentro de una puerta, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de febrero del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga a todos, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Una puerta dentro de una puerta, del año 63-02-23, párrafo 21. Jesús dijo: Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, en el cual ocho almas fueron salvas por agua. ¿Qué si el rapto ocurriera hoy y él se llevara dos de Tucson y uno de Phoenix, y así por todo el mundo, siendo que el rapto sería universal? Y los que se levantan de entre los muertos irán a encontrarse con él en el aire, y así se los lleva una cosa misteriosa. Y entonces un día de estos el juicio caerá sobre la tierra. Y ustedes dirán, bueno, ¿no se suponía que habría un rapto primero? Ya ocurrió, perdón, y ustedes no lo supieron. Piense en cuánta gente desaparecerá en el mundo hoy. Ni siquiera sabrá nada, ustedes no sabrán nada al respecto. Habrá 500 personas en el mundo hoy que desaparecerán y ustedes no sabrán nada al respecto. Estamos viviendo en un tiempo muy terrible. Tengamos nuestras lámparas arregladas. Yo no digo que será de esa manera. Solo digo que si así fuera, entonces caerá el juicio y el rapto habrá acontecido. ¿Ve? Él ya vino y ustedes no lo supieron. 22. Así que cuando nos reunimos en estas reuniones, reunámonos con un solo propósito y es de servir a Dios. Dediquemos nuestras vidas en serio. ¿De qué sirve que personifiquemos algo? ¿Por qué aceptaremos un sustituto cuando todos los cielos están llenos de poder pentecostal genuino y de bendiciones? ¿Por qué habríamos de aceptar un sustituto? Ustedes no pueden agotar las bendiciones de Dios. Pidan abundantemente. ¿Pudieran ustedes imaginar a un pececito como de media pulgada de largo allá en medio del océano diciendo, vale más que beba de esta agua escasamente porque quizás se me acabe? Miren, eso suena tonto. Bueno, es más tonto que eso pensar que uno pudiera agotar la bondad de Dios. 23. Yo estaba mirando hace un rato y es un honor ver a ese hombre anciano, el padre y la madre de Carl Williams. La primera vez que yo tuve el privilegio de verlos, que yo sepa ponerse de pie y pensar que tienen como 80 años de edad o algo así, y cómo es que Dios ha guardado a esa pareja anciana. Él parece como que fuera hermano de Carl, no su padre. Y Tony dice que su madre se bajó del carro allá afuera, cerró la puerta y vino marchando por allí como soldado. Vaya, vaya, ¿ven? Cuán bueno ha sido Dios para con nosotros. Ahora, si usted no es miembro de estos hombres de negocio del Evangelio completo, ustedes, hombre, como un bautista, yo les hablo a ustedes, los bautistas, como metodista. Yo soy un metodista. 24. Una vez yo estaba predicando allá en Arkansas y había un anciano en muleta. Y él había sido sanado. Él vendía lápices en las calles y estaba de pie esa noche. Y se estaba llevando toda la reunión. Había como, supongo que 5 o 6 mil personas reunidas allí en el auditorio Memorial Robinson. Y él, en el Little Rock, y él dijo, alabado sea Dios por sanarme. Uno casi no podía predicar. Y de pronto se puso de pie y dijo, oiga, hermano Branham, yo quiero decirle algo a usted. Miren, él estaba gozando de un jubileo gastronómico. Así que él simplemente se estaba gozando. Él había sido sanado y eso significaba todo para él. Y entonces él dijo, usted sabe, resultó que él era un nazareno. Y él dijo, ¿sabe?
Yo lo escuché a usted predicar y estaba seguro que usted era un nazareno. Él dijo, luego dijo, yo también. Él dijo, luego oí a alguien decir que usted era bautista. Él dijo, y la mayor parte de su gente aquí es pentecostal. Yo no entiendo eso. Yo dije, oh, eso es muy fácil. Yo dije, yo soy un bautista nazareno pentecostal. Eso es todo, correcto. Nosotros somos cristianos, nacidos de su espíritu, lavado en su sangre, esperando la venida del Señor. Que el Señor le bendiga. 25. Si usted es un hombre de negocio, lo que sea, permítame decirle algo. Entre venga y tenga compañerismo, no solamente tenga compañerismo con un grupo de hombres a los cuales puede estrecharle las manos, sino obtenga lo que ellos tienen, el Espíritu Santo. Eso produce el verdadero compañerismo. Saben, ustedes no pueden manufacturar nada, y a ustedes no se les pide que manufacturen nada. A la iglesia no se le pide que produzcan o manufacture fruto. Ustedes están llamados a llevar fruto, ¿ven? Uno no le pudiera decir a una abeja, manufactura lana. Solo dejen que ella se convierta en una abeja y ella producirá lana. Allí es donde está el problema. Nosotros tratamos de manufacturar algo. No lo manufacturen. Sean simplemente en logre lo que de adentro esté correcto. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un pájaro negro sentado allá arriba y metiéndose plumas de pavo real en sus alas y diciendo, vean, yo soy un pavo real? Él simplemente está tratando de meter algo allí que nunca creció desde adentro hacia afuera. Y nosotros estamos hallando muchos de esos entre nuestro grupo pentecostal. Seamos pentecostales verdaderos, genuinos, nacidos de nuevo. Les digo que es la única cosa que yo he encontrado de este lado del cielo que me dio la seguridad que mis pecados desaparecieron, que yo soy nacido del Espíritu de Dios. Entonces uno tiene algo, un ancla dentro de uno que lo mantiene. 26. Bueno, no fue mi intención quitarles mucho tiempo. Sé que tienen que ir si yo soy como uno de estos individuos de largometraje. Me toma como una hora comenzar y luego predico como 2 horas. Y después me toma como 3 horas para terminar. Así que yo no voy a ser así de radical en esta mañana. Apreciamos mucho que hayan venido. Y estoy viviendo aquí en Tucson ahora, aquí en la buena y antigua Jerusalén. Y bajaré 1 o 2 veces, hermano Tony, y el Señor le permite para ayudar aquí y para asistir a los avivamientos de todos ustedes. Para ustedes, hermanos ministros, yo nunca vine aquí para construir ninguna iglesia. Yo vine aquí para ayudar a lo que ya está construido, para ayudar en todo lo que pueda, para ayudarlos a ustedes, hermanos, a ganar almas aquí en Tucson. Nunca para iniciar una reunión en ninguna parte, a menos que fuera una reunión cooperativa o algo donde pudiéramos estar juntos. Yo en ningún momento he venido para iniciar ninguna iglesia. No, señor. Nosotros tenemos muchas de ellas. Lo que necesitamos es atestarlas con cristianos nacidos de nuevo. Sí, señor. 27. Así que yo estoy aquí para poner mis hombros en la rueda y ayudar en cada manera que pueda y cada puerta que esté abierta para dar el testimonio de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la llenura de su espíritu que me ha guardado todos estos años. Miren, muchas veces. Hace un rato cuando vi a Tony me dijo, hermana Branja, yo tengo que anotar lo que quiero decir. Yo también. Ustedes saben, cuando uno se pone un poco viejo, uno no recuerda como antes. Alguien me preguntó el otro día, hermana Branham, ¿cuántos años tiene usted? Oh, yo dije, pasé los 25. ¿Cuántos? Yo dije, los pasé por segunda vez. Así que yo ya no soy niño. Esa es la razón que no peinamos el cabello en el medio, hermano. Eso es correcto, eso es correcto. 28. Bueno, ¿aman todos al Señor? La congregación dice amén. Oh, maravilloso. Miren, pongamos a un lado todo peso y todo cuidado insignificante ahora. Me pregunto si no es mucha la molestia ahora, siendo que hemos estado sentados bastante tiempo. Si acaso pudiéramos ponernos de pies un momento para orar. Y miren, mientras están de pies, voy a leer un capítulo, un versículo de la Biblia, mientras ustedes escuchan atentamente
Por favor, voy a leer del libro de la revelación de Jesucristo, comenzando el versículo 14 del capítulo 3. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. 29. Con nuestros rostros inclinados y nuestros corazones oremos. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana a nuestro bondadoso y noble Dios, que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos y lo ha presentado a nosotros en esta mañana en la forma del Espíritu Santo, el cual está acariciando nuestros corazones para conseguir una caminata más cercana con Él, que a medida que vemos el día llegando a su fin, ya pronto el día del tiempo está desvaneciéndose en la eternidad. Estamos acercándonos a la ribera. Podemos oír las olas golpeando. Oh Dios, esta es una hora peligrosa. Como leemos aquí, esta última edad de la iglesia, la Odisea, en la cual nos estamos acercando a la ribera, y las riquezas y cosas de este mundo han cegado los ojos de la gente. Oh, nosotros rogamos, Dios, que nuestra ancla te aferra a la roca de las edades y así esperaremos al amanecer. Concédelo, Señor. Párrafo 30. Bendice este movimiento de Dios llamado el capítulo de los hombres de negocio del Evangelio completo. Rogamos que bendiga este capítulo en particular aquí en Tucson, que pueda crecer hasta el punto que este hotel Ramada tenga que derribar estas paredes y extender sus tiendas para que puedan caber los creyentes nacidos de nuevo que entrarán. Bendice al hermano que viene con el avivamiento, con una carpa a la ciudad, que sea un instrumento para ayudar a traer almas a estas iglesias y el reino de Dios. Bendice, Señor, al hermano Bethany, allá en la primera asamblea, mientras él continúa su gran obra allá para el reino de Dios. Cuánto te rogamos que tú continúes con él y con las iglesias a través del país. Ahora, mientras esperamos en ti, que el Espíritu Santo nos dé la interpretación y traiga a la luz el contexto del texto. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje, una puerta dentro de una puerta, predicada en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de febrero del año 1963. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje, Una puerta dentro de una puerta. Párrafo 31. ¿Alguna vez se detuvieron a pensar que esta pudiera ser la última vez que nos reunamos? ¿Saben que quizás hay algunos de nosotros aquí si regresáremos en la próxima reunión que nosotros ¿Algunos de nosotros faltaríamos? Nosotros no sabemos qué sucederá. Y entonces esta pudiera ser la última vez que nos sentemos en un grupo como este y no asociemos y comamos juntos en esta tierra. Pero recuerden, viene un tiempo cuando nos reuniremos otra vez y no será en un desayuno, sino en una cena. Oh, donde el gran banquete de Dios y la boda del Cordero
y las grandes mesas estarán extendidas de cielo a cielo, y los redimidos de todas las edades se sentarán a la mesa el uno frente al otro. Ese será un tiempo muy glorioso, amén. Yo estoy esperando eso. 32. Ahora quiero tomar un texto en esta mañana para hablarles solo por unos minutos ahora. No los retendré más de lo que pueda. Quiero hablar. Tengo unas escrituras y notas apuntadas aquí de las cuales quisiera hablar por unos cuantos minutos sobre el tema de una puerta dentro de una puerta. Ahora, este es un cuadro muy inusual que vemos esta mañana en la lectura de la escritura. Es inusual en muchos aspectos, porque es una de las escrituras más patéticas que hay en la Biblia. Es esta escritura aquí, pues está hablando de esta edad en que estamos viviendo. Está hablando de cuando en esta edad Jesucristo ha sido echado de su propia iglesia y está de pie, llamando a la puerta, tratando de entrar de nuevo. Las riquezas y placeres del mundo lo han echado a él de la iglesia, a tal grado que la iglesia se ha vuelto tibia. Es un cuadro muy patético de todas las otras iglesias en las edades de la iglesia. Yo acabo de estudiarlas en mi iglesia y voy a regresar ahora, empezando el 17, para tomar los 7 sellos. Y ahora, en esto encontramos que todas las demás iglesias en las edades de la iglesia lo habían aceptado. Pero en la última edad, en la Odisea, Cristo había sido quitado del pueblo y ellos lo habían echado a él fuera de la iglesia. Y él estaba tratando de regresar después de haber sido sacado y está llamando a la puerta. Había llegado a estar ciega. 33. Es muy inusual, pero ustedes saben, a veces son cosas inusuales en las que Dios aparece. Dios aparece en lo inusual porque Dios es inusual. Él hace cosas inusuales. Él aparece en tiempos inusuales y él es visto en tiempos inusuales, en los momentos en que uno no pensaría que él estaría allí. Sin embargo, él está allí. Es muy inusual. Él obra en maneras misteriosas, amén, dice la Biblia, para ejecutar sus maravillas, amén. Por lo tanto, eso lo hace a él inusual. Y de esa manera es. Nosotros entramos en una tendencia usual de las cosas y fallamos en ver a Dios. Es lo inusual que trae a Dios muchas veces. Algo. Nosotros nos envolvemos tanto en un cierto credo o algo a lo cual estamos tratando de servir. Y entonces, si todo no cuadra perfectamente como pensamos que debería, entonces nosotros lo descartamos. No es de Dios. Cometemos un grave error. Dios se muestra a sí mismo y luego se oculta en la misma cosa que él se muestra a sí mismo. ¿Ven? Él se mostrará a sí mismo en algo. Y luego se retira y se oculta, como la semilla. Él se muestra a sí mismo en una flor bonita y luego deja que ella se pudra. Pero él se está ocultando para poder salir nuevamente, amén. Y Dios lo hace de esa manera. Él es muy inusual en tiempos inusuales, de maneras inusuales y a veces en cosas muy pequeñas. Nosotros muchas veces fallamos en ver a Dios porque pensamos nosotros que es demasiado pequeño. Yo estaba pensando en eso hace unos momentos, cuando hablábamos acerca de lo pequeño del capítulo, o de qué multitud tan pequeña teníamos. Miren, ha sido mi privilegio hablarles a multitudes grandes. En Bombay, India,
Yo tuve 500 mil en una sola reunión en África, Sudáfrica, aproximadamente quizás unos 250 mil en una sola reunión. Pero a donde yo he descubierto lo más precioso de todo ha sido cuando hemos tenido pequeñas reuniones caseras. Dios está en los lugares inusuales y en las cosas inusuales. Amén. 35. Me hace recordar, siendo que este canadiense aquí estaba hablando hace unos momentos con respecto a mis finos amigos de Canadá. Hace algún tiempo, el rey Jorge, por quien tuve el privilegio de orar, como ustedes lo saben, que tenía la esclerosis múltiple, el Señor lo sanó y él vino a Canadá cuando estaba sufriendo aún con esta esclerosis. Y él era un hombre valeroso. Y despidieron todas las escuelas cuando él pasó por Vancouver para que pudieran todos ir con sus banderitas británicas que les habían obsequiado y las pudieran ondear para honrar al rey, la corona, mientras él pasaba. Y un buen amigo mío, el hermano Ed Baxter, mientras lo estábamos escuchando en el programa radial, a medida que pasaba por allí, él y su adorable reina sentados allí, y nosotros estábamos sentados en el cuarto, y yo nunca lo olvidaré. Él se emocionó tanto que saltó de la silla y me abrazó y empezó a llorar. Yo dije, ¿a qué se debe toda esa emoción, hermano Él? Él dijo, hermano Branham, ese es mi rey. Yo pensé, si eso pudiera hacer a un canadiense sentirse de esa manera, el saber que su rey estaba pasando por allí, ¿qué debiera hacer una iglesia nacida de nuevo cuando Jesús comienza a pasar? Y allí, aún con su esclerosis múltiple, sentado en su carruaje, su automóvil, y sentado derecho, aunque él dijo que estaba sufriendo terriblemente debido a úlceras y a su espalda le molestaba tanto. Y las maestras sacaron a todos los pequeñitos para que fueran y ondearan sus banderas. Y después que el desfile hubo terminado, pues los niños debían regresar a la escuela. Y mientras regresaban en una cierta escuela, todos volvieron con la excepción de una sola niñita. Y la maestra se alarmó cuando pasó la lista y la niñita no estaba allí. Ella entonces dijo, yo debo ir a buscarla. Y se llevó a los niños y salieron a las calles buscando a esta niñita en particular. Y al poco rato, la maestra misma encontró a la pequeña parada al lado de un poste de telégrafo, llorando desconsoladamente. Y mientras ella lloraba, la maestra le preguntó, ¿qué te pasa, cariño? Dijo, ¿no pudiste ondear tu bandera al rey? Ella dijo, sí, yo ondeé mi bandera al rey. Ella dijo, ¿lograste ver al rey? Sí, yo vi al rey. Bueno, dijo, entonces, ¿por qué estás llorando? Ella dijo, usted sabe, yo soy tan pequeña. Yo sí vi al rey, pero él no me vio a mí. Miren. Eso pudiera ser así con el rey Jorge o con cualquier otro rey, pero no es así con el rey Jesús, amén. No importa qué congregación tan pequeña él le haya dado a usted para que pastoree, ni qué tan pequeña parezca la obra. Si es solo hablarle al lechero o al vendedor de periódicos, él verá eso. Usted no puede hacer nada por Jesús que él no lo vea. Usted debe recordar que él sabe cada cosita que usted hace y él le dará a usted todo el crédito, pues eso es lo que a usted se le asignó hacer. No importa qué tan pequeño sea, hágalo de todas maneras. Si usted desea ondear su banderita, ondéela. Él está en esa cosa inusual. Él quizás gane un alma. 38. Creo que fue Dounce Moody, o estoy equivocado, tal vez no haya sido. Una hermana anciana tenía una carga en su corazón
que ella quería ganar un alma para Cristo. Y ella era una lavandera. Eso hace unos 150 años, supongo. Y ella ahorraba su dinero hasta que tuvo $3 guardados. Y ella alquiló un viejo establo de ganado por una semana, por $1. Y ella fue allí y lo limpió ella misma. Y con su mesita de lavar hizo un altar y allí colocó un púlpito. Y en la mesa todavía estaba la espuma de su trabajo. Y ella buscó unos tratados y empezó a repartirlos. Esos fueron los días primitivos aquí en América. Y todos lo miraban y lo arrojaban al suelo. Ella resultó ser una metodista, así que ellos lo arrojaban al suelo. Y los metodistas de aquel entonces eran como han sido los pentecostales, un montón de fanáticos. Ellos se encontraban postrados en las escuelas y se desmayaban bajo el poder de Dios y les echaban agua en la cara. Y no me lo discutan, yo he estado allí mismo en las reuniones, ¿ven? Y si ellos simplemente los hubieran dejado en paz, en vez de reavivarlos, y les hubieran permitido que siguieran, esos hubieran llegado a ser pentecostales, ¿ven ustedes? Pero entonces, esa pobre anciana repartía esos tratados y todos los arrojaban en la calle. Y había ella estaba parada llorando porque ellos la habían rechazado. Mientras ella se había esforzado tanto en traer un ministro a la ciudad para llevar a cabo el avivamiento. Y el ministro debía aparecer esa noche. Ella ya se iba caminando y había un muchachito con los tirantes de su papá. Ustedes saben, allá en el sur le decimos suspendedores. Y el pelo todo despeinado, colgándole por el cuello. Se acercó y le dijo, oiga señora, ¿qué está usted repartiendo? Y ella dijo, es un tratado, cariño. Ella dijo, bueno, dijo él, yo no sé leer. Dijo, ¿qué dice? Y dijo, bueno, nosotros vamos a tener una reunión allá en el viejo establo de ganado esta noche. Él dijo, gracias, ¿me puede dar uno? Dijo él, sí, y se lo metió en el bolsillo. 40. Esa noche, cuando la reunión se llevó a cabo, ¿saben ustedes quién estaba allí? Su anciano y fiel pastor y la señora. Eso era todo lo que estaban en la reunión. Ese anciano soldado valiente, ya sea que hubiera uno solo o mil, él tomó su texto, se paró allí y le predicó a la señora, tan leal como si le estuviese predicando a 10,000. ¿Y quién entró tambaleando por la puerta sino ese muchachito todo despeinado? Esa noche, él se encontró en el altar. Si no me equivoco, ese fue Dwight Moody, el cual envió 500,000 de almas a Cristo, ¿ven? ¡Oh, hermanos! ¿Cuántas reuniones gigantescas y cosas floridas estaban ocurriendo? ¿Ven? Dios está en las cosas inusuales. Dios aparece de manera inusual. Ustedes deben recordar eso. ¿Amén? Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, una puerta dentro de una puerta, predicada este glorioso mensaje en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de febrero del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 41 dice, miren, no recuerdo el artista que pintó este cuadro de Jesús llamado La Puerta. Él es un artista griego. En estos momentos no recuerdo el nombre del hombre, pero él había pasado prácticamente toda una vida pintando este cuadro. Y vean, antes que pueda ser colgado en el Salón de la Fama, tiene que primero pasar por el Salón de los Críticos. Cualquier gran pintura debe hacer eso, debe enfrentarse a los críticos. 42. ¡Oh! Ojalá yo tuviera ese algo que se requiere para poner ese delante de esta audiencia esta mañana. Pueblo pentecostal, ¿se dan cuenta mientras nos enfriamos que Dios nos ha llevado hoy en día por el salón de los críticos? La iglesia tiene que pasar por el salón de los críticos antes que pueda ir al salón de la fama como una novia. Seguro, ¿pueden ustedes soportarlo?
¿Está usted listo para venir aquí con la escritura y pararse firme con su testimonio en el amor de Cristo? ¿O se va a retractar e irse con el mundo? Como dice la Biblia, Demas me ha desamparado amando este mundo. Allí es donde la iglesia está parada hoy, pesada en la balanza. Y es por eso que llega a ser la Odisea 43. Este cuadro, cuando el artista lo pintó, cuando fue al salón de los críticos, ellos no pudieron encontrar nada incorrecto. Y finalmente un gran crítico se acercó y dijo, hay una sola cosa incorrecta con su cuadro. Él dijo, es verdad, Jesús con la linterna en su mano, viniendo de noche en la oscuridad del pecado. Ese es un buen cuadro. Su expresión con la expectativa de alguien que viene a la puerta cuando él está llamando, dijo, eso es maravilloso. Y la mirada en su rostro, mientras está anhelando oír desde adentro. Pero Señor, no hay cerradura en la puerta. Si él viniera, ¿cómo pudiera Jesús entrar siendo que no hay cerradura en la puerta? Oh, dijo el artista, yo lo pinté de esa manera, pues la cerradura está por dentro. Jesús no puede entrar solo por su voluntad, tiene que ser la voluntad suya para dejarlo a él entrar. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y entre y me deja entrar, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. 44. Ese es el cuadro que estamos contemplando ahora. ¿Para qué toca un hombre en una puerta? Él está tratando que le den entrada. Él está tratando de entrar allí. Quizás hay algo de lo cual él desea conversar con usted, o tal vez él quiere hablar con usted acerca de algún negocio o algo, o quizás él quiere darle algo a usted. ¿Existe alguna razón o él no estaría tocando en la puerta? El hermano Branham toca el púlpito. Ven, nosotros únicamente, la decencia humana sería de únicamente abrir la puerta y ver qué desea la persona. Eso es únicamente la cosa humana que se debe hacer. Abrir la puerta y preguntarle al hombre. ¿Quién es usted? ¿Qué desea? Él quiere, quizás él quiere visitarlo a usted, simplemente sentarse, decirle, yo soy tu amigo. Yo quisiera hablar contigo solo un rato esta mañana. Entonces, siéntese. Si él es un amigo, hable con él. Si él es una persona que desea algo de usted, usted pudiera hablar al respecto. Ven, párrafo 45. Mucha gente importante ha tocado en puertas a través de la vida. Ahora, mucho de ello depende después que usted va a la puerta. ¿De quién está tocando? Usted tiene que saber quién es el que está tocando. Pero usted debería, cuando menos, ir a la puerta. Esa es la única cosa decente por hacer. Es averiguar quién está allí en la puerta. Vaya allí. Si alguien está tocando, diga, ¿quién es? Abra la puerta. ¿Quién es usted? ¿Qué desea? Oh, muchos, muchos. Pudiera ser una persona importante. ¿Qué si es una persona importante? Sería un gran honor para usted si usted le abriera la puerta a alguien que fuera una persona importante. 46. ¿Qué piensan ustedes que hubiera sucedido hace unos años cuando Adolfo Hitler era el líder de Alemania? ¿Qué se imaginan de un hombrecito viviendo allá en el callejón o en alguna parte de la calle? Ustedes saben, si una mañana él escuchara un toque en la puerta, el hermano Mahan toca en el púlpito, y él fuera a la puerta, ese soldadito raso, alemán, parado allí, y allí estuviera Adolfo Hitler parado frente a la puerta, pues él fue el hombre más importante en Alemania en una ocasión, ven, ciertamente. Pues él era un hombre importante. ¿Saben ustedes lo que ese soldadito raso hubiera hecho? Él casi hubiera desmayado. Él se hubiera parado en posición de atención. Hubiera dado su saludo alemán y dicho, gran líder de Alemania, entre a mi humilde hogar. Si hay algo aquí que usted desee, si hay algo que su siervo puede hacer, hágamelo saber. Con mucho gusto lo haré. ¡Oh, qué honor! ¿Saben que cada periódico en Alemania hubiera publicado ese artículo de gran Adolfo Hitler yendo a la casa de un soldado común y tocando en la puerta y pidiendo algo? Que Hitler le pidiera algo a un soldado raso que fuera a su hogar y honrara su hogar. Pues, ¿qué cosa tan tremenda hubiera sido esa?
¿Qué? Y si ustedes hubiesen estado en Italia y en los días de Mussolini, y Mussolini era el dictador de Roma, mejor dicho, de Italia. ¿Y qué si una persona pobre allá en la calle hubiera oído un toque en la puerta cierta mañana? El hermano Branham toca el púlpito. Y allí hubiese estado Mussolini parado a la puerta. Oh, hermanos, sus corazones hubieran temblado, pues gran dictador, honorable señor, entre a mi hogar, estremeciéndose y temblando. ¿Qué? ¿Qué podría yo hacer? ¿Hay algo aquí que usted desearía? ¿Hay algo que su siervo pudiera hacer por usted? ¿O hubiera sido un gran honor para cualquier romano haber tenido a Mussolini en su casa? 48. ¿O qué si la reina de Inglaterra hoy viniera aquí a Tucson y aterrizara aquí en un aeropuerto y viniese a uno de nuestros hogares aquí? Nosotros somos gente común, y si la reina de Inglaterra viniera desde Inglaterra, todo el trayecto a través del mar, aterrizada aquí en el aeropuerto, en el aeropuerto, y fuera traída en taxi, y viniera y tocara en la puerta de usted, el hermano Branham, toca el púlpito, y usted, una dama honorable o caballero, caminara hacia la puerta y dijera: ¿cómo está usted? Y allí estuviera ella parada, simplemente como una mujer común y corriente, y usted dijera: ¿cómo está? ¿Qué es usted? ¿Quién es usted, perdón? Yo soy la reina de Inglaterra, y se identificara. ¡Oh, hermanos! ¡Qué honor! ¡Qué respeto! Cada periódico en todo Tucson, por todos los Estados Unidos, estaría en las noticias nacionales que la gran reina de Inglaterra vino hasta Tucson, Arizona, y lo visitó a usted, una persona pobre. La tremenda dignidad que eso le añadiría a la reina, el humillarse a llegar a mi puerta o a la puerta de usted. Bueno, ¿sabe usted lo que ella diría? Aunque usted no está bajo su dominio, pero sin embargo ella es una persona importante. Ella es la reina más importante del mundo en cuanto a lo nacional. Ella es la reina nacional más importante del mundo. Pues usted hubiera dicho: honorable reina, entre a mi hogar. Y si hay algo aquí que usted desee tomar, cualquier cosa que usted quiera hacer, siéntese bienvenida. Pues seguro. Y todos los periódicos lo hubieran publicado. Párrafo 49. Aún en esta mañana, si nuestro presidente Kennedy llegara a su puerta, o usted quizás no esté de acuerdo con él en cuanto a la política, pero con todo eso usted lo dejaría entrar. ¿Por qué? No porque él quizás sea solo un hombre, sino es por causa de quién él es. Él es el presidente de nuestros Estados Unidos. No obstante, nosotros pudiéramos no estar de acuerdo con él. Yo no estaría en cuanto a la política. Pero, sin embargo, sería una honra para usted que el presidente Kennedy llegara a su puerta. ¿Qué si él hiciera un viaje espacial para venir a su puerta? Pues eso estaría en las noticias por todas partes. El humilde señor Kennedy, presidente de los Estados Unidos, voló a Tucson, Arizona, para ir a la puerta de John Doe. Qué gran honor hubiera sido para él, y qué honor para usted, pues usted de ninguna manera lo hubiera rechazado. Seguro que no. Usted ciertamente le recibiría, por cuanto él es un hombre importante. Párrafo 50, por último. Pero ¿quién es más grande que Jesús? Y él es rechazado de más puertas que todos los dictadores y reyes y potentados del mundo. Sí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Oh, estos pequeños toques que nos llegan a la puerta. Muchas veces Jesús toca en la puerta de nuestro corazón. Allí es donde está la iglesia hoy en día. Esos pequeños toques, sin duda que ustedes los sientan ahora mismo. ¿Qué es? Es Jesús tratando de entrar, tratando de lograr entrar a la puerta de su corazón. Quiero hablar con usted un ratito. Y usted honraría al presidente. ¿Qué de Jesús? Si usted de ninguna manera rechazaría al presidente, ¿cómo pues podría rechazar a Jesús? El presidente es simplemente un hombre. Él tiene que morir, pero Jesús es Dios, es su Dios. Él es su juez. No solo eso, pero el mismo que es su juez hoy es su salvador. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas.
Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Una puerta dentro de una puerta, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de febrero del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, una puerta dentro de una puerta. Párrafo 51. Ahora, el presidente pudiera convocarlo a usted, al ejército. Él pudiera convocar a usted o hacer algo que sería horrible de hacer. Él pudiera convocar a usted o quitarle algo a usted, quitarle sus hijos o algo para que sean sus siervos o algo así. Él pudiera hacer algo como eso. Pero Jesús no quiere eso. Él quiere darle algo a usted. Esa es la razón que Él toca. Él tiene algo para usted. No hay nada que pudiera ser más importante que lo que Él quiere darle a usted. El Espíritu Santo. Él quiere darle vida eterna. 52. ¿Qué si el presidente dijera, yo haré, yo he venido a llevármelo a usted y tengo la autoridad para hacerlo y hacerlo a usted el presidente de los Estados Unidos? Usted tendrá que ceder eso en alguna ocasión. ¿Qué si la reina quisiera hacerlo a usted, reina de Inglaterra, y que usted lleve la corona? Eso, usted tendrá que ceder eso. Pero Jesús nos da a nosotros una corona de vida, que nosotros nunca cedemos, la corona incorruptible de su gloria, y nosotros no tenemos que cederla. Él nos la da a nosotros. Es una bendición. Él es el Espíritu Santo, con el cual Él desea coronar nuestra vida. ¿Cómo podríamos nosotros ser tan indiferentes para rechazarla? ¿Qué cosa tan descabellada las que hace la iglesia? ¿Cuán descabellada puede ser la gente al cometer tal error? ¿Cómo al de rechazar y escuchar ese toque en la puerta? El hermano Branham toca el púlpito. ¿Qué locura sería para cualquier hombre o mujer presente en esta mañana apartarse de ese toque, vida eterna? 53. Y nosotros miramos y vemos las nubes de juicios formándose, oyendo a la ciencia decir, faltan 3 minutos para la medianoche, y prácticamente 2 de esos minutos ya han pasado. Eso fue hace varios años. Y vemos a la iglesia desparramada, vemos todo lo que ocurre y cómo va la cosa, las denominaciones formándose, el enfriamiento, los días de avivamiento, parece que ya se están terminando. Vale más que encaremos la verdad. O tenemos mucho ruido, seguro. Tocamos el piano, saltamos para arriba y para abajo. Las mujeres se cortan el cabello y con los ojos azules se comportan indebidamente y los hombres se les permiten. Eso es contrario a la escritura. 54. Es una escena tan nauseabunda lo que aún vemos en nuestras calles hoy. Yo llevé a mis hijos ayer. Ellos querían ir al centro para ver el desfile de rodeo pasar. Mis niñitos, mi padre era uno que montaba caballo. Yo montaba algo también. Hay algo en nosotros que nos gusta los caballos y ellos querían ver los caballos. Y cuando me detuve en la calle, yo me enfermé en mi ser interior y me devolví. Al ver cómo la gente hoy, ellos están tratando de vivir en el pasado. Están tratando de vivir algo que fue. Nosotros estamos en un mundo cambiante. Está cambiando constantemente. En mi región, usted sabe, yo soy un kentuckiano por nacimiento. Eso es, toda mi familia vive aquí, prácticamente. Y ellos tienen el Valle de Renfro. Ellos tratan de imitar a los rancheritos y usan lámparas de querosen y cocinan con leña. Usan ropa como usaban los antepasados. Ellos están en un mundo cambiante, tratando de vivir en un... Ustedes están en un tiempo moderno, tratando de regresar y vivir en algo distinto que ya fue. ¿Qué hace que un hombre haga eso? Es porque él tiene que hacer eso. 55. Pero entonces, cuando uno trata de traerles un evangelio que nunca cambie, ellos no quieren eso. Ellos quieren algo moderno y al día. Alguien que los palmee las espaldas y los deje pasar por solo con unirse a las iglesias y viviendo de cualquier manera que ellos quieran. Pero cuando se trata de realmente volver al evangelio, ellos no quieren eso. Y esa mismísima cosa dentro de ellos que hambrea por volver es el evangelio. Y ellos tratan de satisfacerlo al tomar las cosas naturales y rechazan las cosas espirituales. ¿Pueden ver cómo el diablo le presenta el evangelio al revés a la gente?
Sin faltarle el respeto a mis hermanas, pero si en los días primitivos una mujer hubiera pasado por la calle como yo vi algunas ayer, con un par de pantaloncitos puestos, ¿cómo es que la mujer pudo entrar en ellos? Parecía como que la piel estaba por afuera. Yo me pregunté cómo la mujer metió su piel en ellos, caminando por la calle, cuando la Biblia dice, la que se ponga un hábito que pertenece al hombre es una abominación delante de Dios. Y con esa pintura azul en los ojos, si ella hubiera pasado por un pueblo allá en los tiempos antiguos, el doctor le hubiera metido al hospital y hubiera puesto al pueblo entero bajo cuarentena, porque una mujer se ha podrido antes de morir. Eso es correcto, tan enfermedad. 56. Y luego usted trata de regresar y vivir algo, y luego rechaza el toque del Evangelio, chapada la antigua del Espíritu Santo, como fue en el día de Pentecostés con los mismos atributos que tenía para limpiarlos y hacernos nuevas criaturas. Estamos viviendo en las sombras y la iglesia está en esta edad de la Odisea, rica, no tiene necesidad de nada. Ahora, nosotros los pentecostales no podemos criticar mucho a los bautistas y metodistas, porque ustedes saben, la olla no le puede decir negra al sartén, y que nosotros hemos hecho la misma cosa. Miren, eso es correcto. 57. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno, ahora recuerden, la Biblia dice que él estaba fuera de la iglesia en esta edad, tratando de entrar. Miren, ustedes no pueden disputar la palabra de Dios. ¿Ven? Él estaba tratando de entrar, rogando entrar. Si alguno abre la puerta, me deja entrar, yo entraré y cenaré con él. ¿Ven? Él tiene algo que él desea conversar con usted. Algún negocio o algún plan de salvación. Él desea hablar con usted. Pero quizás han llegado a ser tan duros y tan llenos de credos e indiferentes que ya no quieren escucharlo a él. Eso es correcto. He aquí, yo estoy a la puerta. Usted dirá, oh, hermano Branham, espérese un momento. Yo ya le he dejado entrar a él. Bueno, usted quizás hizo eso, pero quizás eso es todo lo que usted hizo, dejarlo entrar. Vea, mucha gente, no, ellos tienen temor del propio pensamiento de caer en el infierno. Saben que van a ir para allá sin Cristo. ¿Ven? Y ellos dirán, bueno, yo lo dejé entrar seguro. Hace 30 años, hace 20 años, pero eso quizás fue todo lo que usted hizo. 58. ¿Qué tal si yo fuera a su casa y tocara la puerta y usted dijera, pase, hermano Branham, y yo paso, yo paso? Pero quede separado aquí mismo. No se le ocurre investigar ni estar buscando cosas en mi casa, ¿ven? Ahora, ¿saben ustedes que dentro de la puerta del corazón humano tenemos compartimientos secretos? Oh, nosotros no queremos admitirlo, pero es la verdad. Seguro, nosotros tenemos pequeños compartimientos secretos. Sí, señor. A nosotros nos gusta llamar. Nosotros le damos la bienvenida en nuestro corazón, pero no queremos hacerlo a él, nuestro señor. Nosotros no queremos ir al infierno, así que Jesús entra por la puerta de manera que yo no vaya al infierno. Pero mira, tú no puedes ser mi señor. Miren, señores, propiedad. Eso quiere decir que cuando usted lo deja a él entrar como señor, él controla todo. Él está en casa. Cuando yo voy a su casa y toco en la puerta, si usted no me quiere, diga, aléjese de mi puerta. Yo lo apreciaría a usted más que si me permite entrar y me dice, no ande buscando cosas, quede separado justo allí. Mire, quédese usted. ¿Ven? ¿Me sentiría yo bienvenido? ¿Pudiera yo explicarle el motivo de mi visita a usted? Ciertamente que no. Y así es como está la iglesia hoy en día, amigo. De esa manera está llegando a ser la gente. Entra, Señor, pero mira, eso es todo. Dime lo que quieres. ¿Ven? Oh, no, allí es donde nos metemos en problemas. 59. Nosotros debemos de darle la bienvenida a él. Señor, entra a mi casa. Si hay algo aquí que tú desees, sírvete. Yo soy tuyo, tú eres mío, tú me honras, el gran rey, el creador de los cielos y la tierra, ha tocado mi puerta y yo quiero que tú entres, Señor. Señor, sé mi Señor. Tómame, haz conmigo lo que quieras. Cualquier cosa mala que esté en mí, descubra cada secreto que está en mi corazón, entre en cada puerta. Escudríñame, Señor, ve qué mal hay en mí y lo que sea que esté mal, muéstramelo, Señor.
lo botaré por la puerta. Yo te quiero a ti aquí adentro. Yo te dejé entrar para que seas mi Señor. Yo no he recibido esa bendición. Señor, límpiame ahora. Si yo no puedo hacerlo a Él, mi Señor absoluto, yo nunca le abriré la puerta. Si Él no puede ser Señor, yo sencillamente no quiero que Él sea Salvador. Si Él no puede ser el Señor, si yo, todo el mundo quiere un Salvador, pero ellos no quieren un Señor. Ellos quieren algo para que ellos puedan escaparse de toda la condenación del infierno y luego pueden vivir de cualquier manera que quieran, hacer lo que ellos quieran. 60. ¿Saben? Caminemos por todo el edificio del corazón. ¿Me soportarán otros 10 minutos? Miren, fíjense, caminemos por el corazón por un momento. La primera cosa, cuando uno entra al corazón humano, del lado derecho, cuando uno entra allí, hay una puertita y es llamada mi vida privada. Bien, usted no quiere que nadie le moleste nada allí. Mire, si yo quiero hacer algo, eso es asunto mío. Yo me uniré a la iglesia e iré allí, pero predicador, no me diga usted lo que yo tengo que hacer. Oh, sí, ¿ve? Mire, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo no lo creo. Oh, qué cosa, ¿ve? Entonces, ¿cree usted que Jesús se quedaría en su corazón como ese? Claro que no. Él entra para ser Señor. Él entra, él esa, y esa es su vida privada. Oh, es algo tremendo. Miren, ustedes saben que nosotros queremos nuestras propias vidas privadas. Si nosotros queremos un trago social con el vecino, eso es un asunto nuestro. Si nosotras, las mujeres, quisiéramos cortarnos el cabello, eso es lo que es nuestro propio privilegio americano. Si nosotras queremos usar pantalones cortos, eso es asunto nuestro. Bueno, eso es cierto. Si nosotros, los hombres, queremos tomar un trago social y si queremos permitir que nuestras esposas hagan eso, usted no tiene ningún negocio diciéndonos una sola palabra. Pero el Evangelio dijo, no lo hagan. Ahora, ¿cuál palabra está correcta? Ven, la palabra de Dios está correcta. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una puerta dentro de una puerta. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, día 23 de febrero del año 1963. Hermana Reina, por favor, 61 al 70. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Una puerta dentro de una puerta. Párrafo 61. Dicen, oh, seguro, nosotros queremos a Jesús, cierto. Nosotros pensamos que lo tenemos a Él, todo de esa manera. Pero yo me pregunto si ese rapto pudiera acontecer y nosotros seríamos dejados solos un día. Luego nos preguntaríamos, ¿a dónde están todos? Si viniera muy secretamente, ustedes saben. Y así es como vendrá, como ladrón en la noche. Ustedes, el 99 de cada medio millón, de cada millón, nunca sabrá que el rapto ha acontecido, habrá ocurrido y ellos ni siquiera sabrán nada al respecto. Jesús lo dijo. Así que eso lo confirma. ¿Ven? Ciertamente, eso vendrá como ladrón en la noche y será robado. Como ese libro que yo leí una vez. ¿Quién era ese individuo? Romeo y Julieta o algo así. ¿Ven? Él vino y se la llevó en la noche. 62. Así hará Jesús. Cuando el mundo estuviera adormecido, como dice la Biblia, de la edad de la Odisea. Él entrará y se llevará a la novia. Entonces, todos aquellos resucitados que murieron a través de las edades, todos ellos se irán al cielo en la novia. Entonces, caerán los juicios. La iglesia dirá, bueno, esperen un momento. Yo pensaba que tenía que haber una novia, una venida del Señor y una novia. Ya hace mucho tiempo que se fue, ¿ven? Ustedes no supieron nada al respecto, ¿ven? Vino secretamente. ¿Por qué? Nosotros decimos, oh, yo pertenezco a la iglesia, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy pentecostal.
Eso no quiere decir nada para Dios. No es más que un doctor diciendo usted tiene cáncer y está en etapa avanzada. Y eso no tiene nada que ver con la enfermedad. Eso es simplemente dándole el nombre. Es un demonio, ¿ve? Cáncer. Si usted dijera, eso es una paloma, eso es un carroñero, eso es alguna especie de buitre, eso no tiene nada que ver. Y vean, eso no lo cura, eso no lo mata, simplemente dice lo que es. 63, simplemente dice, usted dice, yo soy un cristiano, yo soy un, únicamente por profesión, quizás. Vean, nuestras vidas hablan tan alto que nuestro testimonio ni siquiera se oye. Nuestras vidas, nuestra acción, nuestra moral entre nosotros, ellos van a tener un avivamiento aquí. ¿Quién lo está llevando a cabo? Los bautistas. Ah, nosotros no tendremos nada que ver con eso. Y tal vez Dios tenga un mensaje allí para nosotros. ¿Quién lo está llevando a cabo? La primera asamblea, la segunda asamblea, o los del nombre de Jesús, o la iglesia de Dios, o algo así. Oh, bueno, nosotros no estamos en ese grupo. Nosotros somos hermanos. ¿Se atreve alguien a separar la herencia de Dios? Ellos recibieron el Espíritu Santo igual que ustedes. Hicieron las mismas cosas que ustedes hicieron cuando lo recibieron, seguro. Pero, ¿ven ustedes por qué a mí me gusta estos hombres de negocio del Evangelio completo? Es porque dan una entrada para que yo pueda expresar estas cosas, ¿ven? Decir, esto es, nosotros somos hermanos, no estamos divididos, todos somos un solo cuerpo, ¿ven? Como dijo el poeta 64, miren, esa puertita de mi propiedad, mi propia vida privada, mire, eso está bien, yo seré un miembro de su iglesia. Yo me uniré a los hombres de negocio del Evangelio completo, pero mire, no empiece a decirme que yo tengo que recibir ese Espíritu Santo y comportarme de esa manera. ¿Ven? Eso es esa propia vida privada. ¿Ven? Usted nunca obtendrá el señorío de Cristo haciendo eso. Él dará media vuelta y saldrá por la puerta. ¿Qué haría usted en un caso como ese si usted fuera a un hogar y ellos dijeran, párese ahí en la puerta? ¿A qué ha venido usted? Pues usted diría, muchas gracias. Y se marcharía. También Jesús, ¿cierto? Esa es la razón que la iglesia es dejada, sentada allí, fría, ¿ven? De la manera en que está. No permitan que los hombres de negocio del Evangelio completo lleguen a esa condición. 65. Cuando usted oiga un mensaje y escuche un toque, el hermano Branham toca el púlpito, abra la puerta y diga, Señor, ¿de qué se trata todo esto? Cuando usted vea a un hombre, tenemos muchos personificadores, pero cuando usted vea a un genuino, ¿qué significa un personificador? ¿Qué significa un dólar falso cuando usted consigue un dólar que es falso? Significa que fue hecho de uno verdadero. Tiene que haber uno verdadero para hacer ese un falso. Por tanto, hay un verdadero Espíritu Santo, un verdadero poder de salvación, un verdadero Dios de amor, sí. No tome nada menos, no, señor, no lo haga. Muy bien, esa puerta privada tendré que darme prisa en estas puertas. 66. Hay también una puertita del orgullo. Oh, qué cosa. Esa sí que es una mala. Será mejor que nos detengamos mucho en esa puerta.
Perdón, será mejor que no nos detengamos mucho en esa puerta. Pero ustedes quieren pararse en esa puerta y decir, mire, no empiece usted a decirme nada, ¿ve? Pues yo tengo mi propio orgullo, cierto, pero usted no debería hacer eso. Yo prediqué no hace mucho sobre el cordero y la paloma. Y el cordero, vean, un cordero, una oveja no produce sino una sola cosa, y eso es lana. Eso es lo que ella produce. Y ella renuncia a sus derechos. Ustedes pueden agarrar a una oveja, amarrarla bien de esa manera y trasquilarla por completo. Ella se quedará allí. Ella renuncia a sus derechos. Después de todo, ella produjo la lana. Le pertenece, pero ella renuncia a eso. Cuando uno le dice a un hombre que él tiene que nacer de nuevo, que él tiene que ser limpiado de una vida de pecado, él, que él tiene que dejar de mentir, de robar, de engañar y de hacer proselitismo y comportarse indebidamente, hermano, algunos de ellos se inflan como un globo. Ahora miren, ese es un chivo, ¿ven? Él armará un alboroto, pero un verdadero cordero renunciará a sus derechos. 67. Una vez yo le dije a nuestras damas sobre, no es que yo tenga algo en contra de las damas, ellas son nuestras hermanas, pero yo soy celoso de esta iglesia. Cuando yo veo el mundanalismo entrando en ella como Sodoma, entonces yo tengo que clamar en contra de eso. Hay algo dentro de mi corazón que sangra y yo clamo. No imiten a Marilyn Monroe o algunas de esas mujeres allí. Hagan como Sara en la Biblia, ¿ven? No trate de ser señor importante o algo así, corriendo por toda la plataforma, portándose así y tratando de vestirse como alguien importante y haciendo de todo. No lo haga. Ya tenemos demasiada demostración de Hollywood en Pentecostés. Eso es correcto. Necesitamos el Espíritu Santo. Miren, ustedes quizás no me aman, no me amen, quizás no quieran que regrese, pero esta es una oportunidad para hablar la verdad. Y esta es la verdad, pruébenlo, dense en cuenta si no es así. Una dama dijo, ese es mi propio privilegio americano. Yo le dije, pero usted renunciará a eso. 68. Hace algún tiempo mi esposa y yo estábamos yendo al abasto en Indiana y vimos una cosa extraña. Una dama llevaba puesto una falda. Era muy raro. Ella dijo, cariño, esa gente no canta en coros. Yo dije, sí, sí. Bueno, ¿por qué? Yo dije, bueno, mira, cariño, ellos no son de nuestro reino. Yo dije, de nuestro reino. Yo dije, no. Yo he sido un misionero muchas veces alrededor del mundo. Yo encuentro, cuando voy a Alemania, yo encuentro un espíritu alemán. Cuando voy a Finlandia hay un espíritu diferente. Voy a Australia y hay otro espíritu. Vengo a América y hay otro espíritu. Es un espíritu nacional y todos ellos son del diablo. Así dijo Jesús. Los reinos de este mundo son del diablo. Él controla cada uno de ellos. Miren, así dijo Jesús. Así que, ¿ves? Es ese espíritu nacional. Bueno, ella dijo, ¿no somos nosotros americanos? Yo dije, no, señor, potencialmente lo somos. Dijo, ¿qué eres tú? Yo dije, bueno, ¿no debiéramos nosotros actuar como americanos? Yo dije, no, no este grupo de borrachos, pendencieros, desgraciados. No, señor, nosotros somos nacidos de un espíritu celestial. Nosotros venimos de donde hay santidad pura, sin adulteración, donde ángeles y justicia está delante de Dios. Yo dije, nosotros vivimos aquí como una nación, seguro, eso es correcto. Esta es nuestra nación,
en la cual estamos aquí haciendo el intento, pero nuestro, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, cuando nosotros nacimos de arriba y todo el pecado es quitado completamente de sobre el abismo, es el Espíritu de Dios que entra, el Creador, a nuestro corazón, y Él conduce nuestro carácter. Nosotros no mentimos, robamos ni engañamos. Somos honestos, rectos, caminamos como ciudadanos del cielo, pues somos así, si hemos nacido del Espíritu de Dios. Amén. 69. Y muchos de nosotros nos confundimos y simplemente usamos pequeños ismos y sensaciones y cosas y llamamos eso el Espíritu de Dios. Esa es la razón que estamos tan confundidos como lo estamos hoy. Todo el sistema de la iglesia es terrible. Y a pesar de todo eso, Jesús aún está parado a la puerta. Fue echado fuera, pero sin embargo, 70, hay una puerta más que me gustaría abrir. La puerta de la fe. Y luego terminaremos. Hay como una docena que tengo escritas aquí, pero voy a omitirlas. La puerta de la fe. Usted dice, ¿vendría usted a los hombres de negocios del Evangelio completo? ¿Los qué? Los del Evangelio completo. Eso es en contra de mi fe. Hay una sola fe. Eso es correcto. Una fe, un Señor, un bautismo. Eso es correcto. Pues es en contra de mi fe. Tal vez usted no quiere que Jesús se pare en esa puerta de su fe. Usted tiene su fe basada sobre algún credo de alguna iglesia, de alguna denominación. Y allí es donde su fe está cerrada para sí misma, en un cuarto. Y allí usted no quiere dejar entrar a Jesús, el cual es la palabra. En el principio era el verbo, dice San Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es la palabra eterna. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir con este compañerismo y, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una puerta dentro de una puerta. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de febrero del año 1963. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos vamos a despedir a través de una oración. Muchas gracias, Padre Eterno, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta tarde y noche, de entrar nuevamente a la escena de tu palabra y conocer cuál es, Señor, tu germen de vida, oh Padre, porque toda esta palabra es germen de vida, tu palabra siendo dador de vida eterna, Señor, dador de toda dádiva. Entonces creemos que tu palabra nos sacará de esta tierra, de este espacio llamado tiempo, Padre, donde estamos peregrinando, Padre. Muchas gracias por este privilegio. Una vez que este mensaje dio la vuelta al mundo, oh Padre, entonces Habacuc 2:14 dijo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Este es tu glorioso mensaje, Señor. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo. Si tú permitas, oh Padre, te lo pedimos que nos unjas a cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo ricamente. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar.
Y será